escúchame. Recién me lo decía un hincha al ingresar. Festejo doble. Se festeja el triunfo ante River hace bastantes días. Equipo chico. Y después River, otro equipo chico. Y hoy venimos 117. El festejo por 117. Y rendir un homenaje a los caídos en Malvinas y también a los excombatientes. Eso no hay que olvidarlo nunca. Exactamente. Gracias, chicos. Y después el cumpleaños de Chacho y mi cumpleaños. El cuatro. Escúchame, ¿y qué hay esta noche? ¿Qué hay esta noche? ¿Qué pasó recién, Chacho? ¿Qué va a hacer Chacho? Fanático de Boca y cumple el 3 de abril como Boca. Excelente. Entonces, después de las 12 a festejar con Chacho. Bueno, cuídense, tomen agua mineral. Por favor, cuídense, chao. Bueno, los hinchas de Boca llegando. ¿Cómo andan? Vengan, vengan, la familia. Vení, vení, Maxi, vení, vení. Maxi, ponete acá. Mirá, la familia feliz, contentos, todos llegando a la cancha. Todos felices, Tato. Estamos en el templo. Aparte, lo lindo es esto, ¿no? Compartir con la familia. Sí, tal cual. Venir todos juntos, un día espectacular. Sí, tal cual. Mañana el cumple de Boca. Mañana cumple Boca. Boca. Ahí está Boca. ¿Cuánto tiene? Tres añitos. Tres, a ver, ya uno. Cuídense, disfruten, Maxi. Adiós. Adiós. Que sigan bien. Bueno, siguen ingresando, los hinchas. Vení, vení, vengan, vengan, todo bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, ¿y vos? Bueno, felices, ¿no? Sí, recontra. Mirá la bombonera, esperar el cumple de Boca. Sí. Se le ganó a River. Sí, aguante Boca. ¿Qué más se puede esperar? Nada más. Con eso estamos bien. Ya está, estamos completos. Bueno, disfruten. Gracias. Cuídense, chao. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Para el hincha de River, todo tranquilo. Para el hincha de River, ¿qué piensa? Tiene pinta de rapero, de trapero. No. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda? Para esto, para el hincha de River, que piensa que son el Liverpool. Mira, una cosa. Y llega a Boca. Gallardo, Riquelme te encontró la clave, Gallardo. Te vino Román y se terminó el juego acá, muñeco. Se acabó la mentira. Triunfo recontra festejado y hoy se festeja también. Chau a casa y hoy esperemos que también, bueno, ¿no? Disfruten. Chau, chau. Aguante, bueno, la selección también que estuvo acá, que justamente la selección argentina jugó. Así que la selección argentina que también jugó acá y que fue una fiesta, ¿no? Lo que se vivió con la selección argentina, sí. Reconocido por todos los jugadores de la selección en lo que fue el partido acá en la Bombonera, que luce impecable. Bien, Tato, bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomar contacto con el profe Koch para saber novedades de Arsenal, del equipo de Madelón. Así que charlamos un poquito para saber el visitante y después repasamos los equipos titulares de Boca y de Arsenal. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarlos. Un abrazo también para Juan Pablo. Bueno, Arsenal no viene bien en el campeonato, está claro. Ocupa la 12ª posición en una zona B, donde hay 14 equipos, hasta aquí ganó solo un partido frente a Huracán, empató 4, perdió 2, si bien es competitivo el equipo no ha perdido por mucho, Madelón todavía no ha podido sumar, y viene a la Bombonera con la ilusión de llevarse algo. Para eso va a tener un cambio de último momento, porque si bien había preparado un 5-4-1, a Brollero lo probaron hace un ratito y finalmente no está para jugar. Por eso rearma un 4-4-2, se viene a cuidar, a tratar de sumar, a llevarse algo, pero tomando los recaudos que, claro está, el potencial de Boca merece. En una cancha que le cuesta muchísimo al equipo de Sarandí, y además, no solamente que suma poco en el campeonato local, sino que también lleva a cuesta la eliminación de la Copa Argentina, a manos de Chaco Forever, un equipo de otra categoría. No es bueno por ahora el andar del equipo de Leo Madelón en este 2022. Se va. No puede hacer pie. Recordemos que desde el año pasado hasta aquí se fueron 19 futbolistas, llegaron 15, el equipo se fue rearmando y reordenando casi sobre la hora. Por eso marco como algo positivo que es competitivo, pero le cuesta muchísimo sumar, está claro, y ni hablar de ganar. Uno solo ha ganado hasta aquí frente al Globo de Parque Patricios. Bien, vamos a hacer una cosa, ya que estamos hablando con el profe Koch, vamos a repasar entonces el 11 inicial de Arsenal y después dejamos el equipo titular del equipo Bataglia en manos de Tato Aguilera. Pero en la voz de Sebastián Koch, Arsenal hoy forma como. Axel Werner va a ser el arquero, línea de 4 en el fondo con Chimino, Goni, Suárez y el capitán Damián Pérez. 4 volantes también se mete en el equipo el uruguayo William Machado. Doble 5 como siempre, Milok y Pitón. Krupski por la izquierda y arriba un doble 9 conformado por Lo Mónaco y Alexander Díaz, el ex hombre de San Lorenzo. Impecable, abrazo grande, profe.
Gran abrazo. Vamos por el lado de Tato Aguilera, porque mucha gente hasta ahora se pregunta, ¿cómo juega Boca? ¿Cuál es el once inicial del equipo de Bataglia, Tato? El once inicial de Boca para enfrentar esta noche a Arsenal es Rossi, Weigand, vuelve a jugar después de 5 meses y 9 días. Figal, Rojo, Sandes, Rolón, Varela, por derecha Salvio. Como enganche Molinas, por izquierda Villa y arriba de 9 Vázquez. Les cuento que cuando salió a hacer el trabajo precompetitivo en el campo de juego, Agustín Rossi fue ovacionado por los hinchas de Boca. Bien, Tato. Imaginamos un 4-2-3-1 por el lado del Ceneice. Un abrazo grande y acomodate tranquilo para seguir trabajando. Abrazo grande, Pablo. Que sigan bien. Mientras hay reconocimiento para los excombatientes de Malvinas, adherimos en los 40 años de esa fatídica guerra, nosotros tenemos la posibilidad de saber un poquito más de lo que está pasando en Argentina y en el mundo en la voz del inigualable, así me pidió que lo diga, Emiliano Lentini. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias. El placer, Pablo González. El placer, Juan Pablo Marrón. Para este Boca Arsenal que se viene sonando las estrofas por las Malvinas con los excombatientes en este momento en la Bombonera y repasando lo que dejó esta fecha 8 de la Liga Profesional de Fútbol, esta Copa de la Liga Profesional con el gran triunfo de River. Por primera vez, Santiago Simón marcó con la camiseta del millonario. También marcó Enzo Fernández. River le ganó 2-1 a Defensa y Justicia. Hoy goleó Racing 4-1 frente a Sarmiento. En una jornada también marcada por el buen triunfo de Vélez. 3-1 sobre Lanús y el empate entre Godoy Cruz y Estudiantes. 3-3. Le quedan 3 partidos a la fecha 8. Mañana San Lorenzo Atlético Tucumán. Mañana Newell's Platense y por la noche de 21:30 en el Monumental de Victoria. Tigre Rosario Central. Esta jornada que arrancó con el triunfo de Aldo Civi en Santa Fe frente a Colón. La buena victoria de Gimnasia frente a Talleres. Ganó Patronato, ganó Argentinos. Empataron Central Córdoba Huracán y ganó Independiente. En la Primera Nacional hoy ganó Chacarita 3-1 en cancha de Almagro. Vamos a ver los goles. También los de Flandria que volvió a San Martín de San Juan. La goleada de Gimnasia de Mendoza en Campana frente a Villa Almina. En Inglaterra, Liverpool y Manchester City siguen cabeza a cabeza. Los dos triunfaron en la jornada de hoy. En Italia se espera por el Juve Inter de mañana. En la Liga Española manda el Real Madrid que volvió a ganar ante el Celta de Chacho Coudet. También ganó el Atlético de Madrid 4-1 frente a la vez. Doblete de Luis Suárez. Marcó Pipalario en Alemania para Leverkusen. Todo el fútbol internacional y el nacional. Lo vamos a ir repasando minuto a minuto. Hasta la medianoche en Teis Sports. Impecable como siempre, Emi. Nosotros estamos esperando entonces por lo que viene. Tenemos una linda cita. Buena camiseta alternativa de Arce. Yo sé que a Juan Pablo de lo mío, señor Marrón. Totalmente. Es admirado de las casas. Es una remera que tiene un dorado, ¿no? Tiene un dorado y está muy bien en el cuello y los costados. Sí. Está bueno. La verdad que es linda, ¿eh? La franja. Con los colores tradicionales. Con los tradicionales, pero en general la remera es blanca. Claro, es un blanco que tiene una franja con los colores de Arsenal. Sí, señor. Con los números negros, bien visibles, ¿eh? Extraordinario. Para ustedes los relatores. No, los números. Vengo de una jornada buenísima de números. Sí. Así que. De la Cache Vélez. Claro, con bueno. La remera de Lanús para felicitar es una remera blanca en ocasión sí, la 40 aniversario de Malvinas. Linda. En el escudo, fantástico. ¿Cómo está esa garganta? Bueno, resistiendo como siempre. Viene con mucha acción, porque además está la diaria, ¿no? Sí, pero esto es un pibe joven, tiene que andarla bien. 37, para 38 ya soy un adulto grande. Navidad, brava por lo menos. Sí, pero bueno, la remo. Bueno, está todo listo para empezar con el partido en cualquier momento. Ya dominó la información el señor Emiliano Lentini. ¿Estás entusiasmado con el partido que se viene, Pablo? Sí, la verdad que sí. La verdad que me gusta lo que viene porque Boca quiere seguir como puntero. Empató Estudiantes, lo supera por un punto, pero Boca quiere seguir como puntero pensando en la sedilla que se le viene, pensando en que hay muchos jugadores que rinden prueba. Vuelve Varela, juega Rolón, va a estar jugando el pibe Molinas. Algunos de los suspendidos van a ser titulares. Juega frente a su gente, cumple años. Pero claro, por el otro lado, Arsenal, que viene que ha eliminado en la Copa Argentina, tiene que seguir sumando para no penar en la zona baja. Mientras vemos a los capitanes, con refugio, mientras vemos a Rojo y a Damián Pérez, ambos en el sorteo, nos preparamos para lo que imaginamos y ojalá sea un lindo partido. Muy bien, después del sorteo, los capitanes, tanto Rojo como Damián Pérez, en una jornada que ha recordado, homenajeado, como corresponde en cada uno de los partidos, a los héroes de Malvinas. Se han vivido momentos muy emotivos en los estadios con los pasillos de los futbolistas, con el reconocimiento del público y con las estrofas del himno nacional que también han sonado. En este caso no es la excepción, la Bombonera de Buenos Aires.
estamos escuchando seguramente en el ambiente las estrofas del himno nacional argentino, que también suenan en la mismísima Bombonera, en la cancha de Boca. Aplauso de la gente y el nene del FA, mira, con la mano en el pecho. Perfecto. Como los brasileños, como los mexicanos y como muchos argentinos que empezaron a adoptar también esta manera a la hora de emocionarse y de cantar el himno nacional. Bueno, se van retirando los muchachos que estuvieron en Malvinas. Un estadio casi colmado, La cancha de Boca tiene muchísima gente esperando el partido del equipo de Bataglia frente al equipo de Madelón. Muy bien, otro momento emotivo que se vive en un estadio del fútbol argentino. Se mueve toda la Bombonera. Porque el público xeneize reconoce a los caídos en Malvinas. Que van dejando el campo de juego y está todo listo para que Ray Hilfer empiece con el partido. Porque no iba a ser el árbitro del encuentro, ¿no, Emiliano? No, el árbitro era Truco. Finalmente fue reemplazado por Ray Hilfer por la ausencia de Silvio Truco. Y por eso Ray Hilfer, un árbitro que llegó desde el ascenso y que ganó mucho terreno en la última temporada en la primera división. Muy bien, mientras observamos lo que fue la goleada de Racing hoy. ¿Cómo está la academia? ¿Cómo está el equipo de Gago? El único invicto que tiene el año 2022, En manos de Sarmiento de Junín. Le costó, lo perdía. Yo creo que no merecía perderlo, pero bueno, lo estaba perdiendo. Sí, pero aparte hizo los 4 goles en pocos minutos, Racing. Exacto. Entró una, entraron todas. Sí, total. Bueno, está todo listo para comenzar con el partido en la Bombonera. Todavía no se sabe los horarios de la próxima jornada. No sé si se saben en el ascenso, pero extrañamente no se saben en primera división. En el ascenso sí, en primera división no. Perfecto. Bueno, ya estaremos detallando también la jornada de hoy y la de mañana, porque hay mucho fútbol partidos por Teis Sports. Bueno, por mañana supuesto. Juega el Gigante del Sur en Teis Sports. Sí, y el de Mataderos también por Teis Sports. Ah, muy bien. Perfecto, no podía faltar. Los Gigantes. Muy bien. Claro, ahora como que levantó un poco la autoestima. Sí, muy bien. Sí. Felicitaciones. Hace un mes no hablaba. Ahí no hablaba el árbitro, que ahora empezó a hablar con los capitanes. Exacto, estuvo como un año. Pidiéndole perfecto. Que se porten bien, por lo menos en esta noche en la Bombonera. Empezará el partido, como siempre, en Domingol, en el minuto a minuto, con los comentarios del gran Pablo González. Empezó el juego, movió Boca y la pelota viene hacia el fondo. Envío largo por intermedio de Figal. Hay golpe de cabeza para salir del fondo de Suárez. Pelota a la mitad de la cancha. Se va llevando el balón Weigan para tenerlo y para meter golpe de cabeza. Rápidamente va llegando la pelota para Varela. Tocando el balón, jugando de primera Aarón Molinas. Mientras tanto la pelota viene por el costado izquierdo para que vaya dominando Villa. Villa contempla la pelota, vuelve a retroceder, va jugando hacia atrás con Rojo. Marcos abriendo tranquilamente la pelota para Figal. Figal que va a tocar nuevamente para Rojo. Primeros segundos del partido, 30 segundos de la historia, 0-0 como siempre. Estamos en Domingol con el minuto a minuto. Dominando Aarón Molinas, tocó la pelota por el costado izquierdo para que la tenga Villa. Lo marcan dos, vuelve a retroceder. El pase vendrá para Fabra, escala un par de metros, suelta por el costado izquierdo. Viene rápidamente la pelota por la izquierda para Villa para que pelee Fabra. Se termina cayendo, reclama la infracción. Va a ser pelota para Boca por el costado izquierdo, llegando al primer minuto de juego cuando salió con todo Goni desde el área. Salió con todo Goni, cayó mal Fabra, que se agarra el cuello, cae de espaldas, hace un lindo golpe contra el césped. Fabra sin intención en el central de Arsenal, empezó a mostrar cómo va a jugar el equipo de Madelón. ¿Cómo está parado Boca? 4-2-3-1 con Varela y Rolón, con Villa por izquierda, Salve por derecha, el enlace Molina, bien de punta,
El 38, el 38 Vázquez. Se toma la zona de la nuca, Fabra, que se va reincorporando para hacerse cargo de este lateral. Vendrá el envío por el costado izquierdo. Pelota que va llegando para Aarón Molina. Se dominando por ese sector, vuelve a retroceder. Pelota corta que viene rápidamente para que la tenga Marcos Rojo, cediendo a la altura del círculo central. El retroceso para que se haga cargo del balón el ex Independiente Figal. Tocó por el costado derecho. Termina levantando por ese lado Rolón. Pone la pelota por la diestra para que pelee el Toto Salvio. Se termina yendo afuera. El saque de manos corresponde a Damián Pérez, el capitán que tiene Arsenal. Le gusta la dupla de centrales de Boca, son dos centrales muy técnicos. Los dos pueden mostrar fiereza a la hora de la marca, tanto Figal como Rojo, pero me parece que Boca va a arrancar por ahí. Por ahí va a arrancar con algún pelotazo cruzado o con alguna salida limpia, tanto del ex Independiente como la de Marcos Rojo. Informa Emiliano Lentini. Estamos compartiendo el triunfo de Racing. 4-1 frente a Sarmiento, le costaba a la Cadé. El gol de Julián Brea para abrir el marcador para el equipo de Junín. Luego Racing lo iba a remontar. Dos de Copetti, Chancalay de penal. Un golazo de Javier Correa. Racing tiene 18 puntos y manda en la zona de River, que se escolta con 16. Detrás, defensa, Argentinos Unión 14. Newell 13 se enfrenta con Platense mañana. Actuó el VAR, ¿no? En el primer tiempo. Sí. Retrotrajo un penal a favor de Racing. Sí, recién se quedó corto con la adición en Defensa y Justicia River el VAR. Tuvo 3 minutos parado para revisar el gol de Defensa y Justicia y adicionaron 5. Ah, mirá vos. Bueno, pero ahí tendrá que ver con el VAR o con Lustó. Y bueno, pero habrá que estar atento también. Lo que sí hizo el VAR, el árbitro. Lo que sí me parece que en general está bien la cosa con la el verdad, VAR. Por ahora bastante está actuando bien. Te digo, muchos antivar están en silencio y agazapados, no dicen nada. Hoy pasó en una falla técnica en Vélez Lanús. Pero en general, digo, claro, no, después está laburando bien el VAR. Bueno, hoy, por ejemplo, ya estaremos repasando las imágenes de Vélez, como que se extra super limitó todo en cuanto al tiempo, ¿no? Totalmente. Y después tuvieron a adicionar 2 minutos más, habían adicionado 7. ¿Qué quedó congelada su imagen? Quedó trabada la imagen. Exacto. Eso fue raro, eso fue una falla técnica, te diría. Exacto. Va a dominar Vázquez ganando de cabeza, tiene marca de Chimino por el costado diestro, envía la pelota afuera, va a haber lateral para Boca. Primeros 3 minutos del primer tiempo, el partido está empatado 0-0. Va dominando Villa, quiere pasar entre dos, Chimino vuelve a enviar afuera, otro saque de mano para el Xeneize. Es un lindo duelo el que se va a dar acá entre el colombiano Villa con Chimino. Los colombianos siempre se juntan en tándem. Esta vez es Fabra con Villa. Va dominando Fabra por el costado izquierdo, quiere pasar sobre la raya, la pelota que se le va. Porque tocó Fabra en última instancia y por eso el que repone es Werner. Bueno, vamos a ver qué argumentos ofensivos tiene Arsenal. Porque le va a costar muchísimo si se mete tan atrás, por ahora con 2 líneas de 4. Chimino, Goni, Suárez, Pérez son los defensores. No juega Brochero, juega Machado, Milok, Pitón, Krupski, pero claro, ¿cómo le llega la pelota a los dos de punta? ¿Cómo le llega al doble 9 que tiene el equipo de Maderón? Que son Lo Mónaco y Alexander Díaz, el ex hombre de San Lorenzo. La salida por intermedio de Werner, poniendo la pelota en la mitad de la cancha, quiso quedarse con ella Machado, termina perdiendo el pase de Rolón, levantando la pelota a la puerta del área, golpe de cabeza, queda corta por intermedio de Chimino, volverá el fútbol para Rolón, tocó para Villa, por el costado izquierdo tiene Aarón Molina, por detrás, hay marca incesante, la pelota vuelve a ser de Molinas, el cambio a la altura del círculo central, salida con pelota dominada para que se venga el Xeneize y se envió largo por intermedio de Figal, pelota al área, se queda con la pelota Werner. Se anticipa las intenciones de Aarón Molinas. Sale el equipo de Madelón. Lo veo con vitalidad, lo veo con movilidad al pibe Aarón Molinas. A mí particularmente me encanta este chico que arrancó por izquierda, jugó hacia atrás a Figal y le marcó el pase. El pase llegó largo, que tiene sin problemas el buen arquero que es Werner. La pelota vino hacia el círculo central, peleaba por ella Machado, retrocede Chimino, va poniendo el balón para Goni, termina levantando, no estaba presionado, altura de la mitad de la cancha, golpe de cabeza por intermedio de Rolón, iba cortando primero Chimino, ya va llegando el pase por intermedio de Varela, dominando la pelota en la mitad de la cancha, tiene que retroceder un montón el Toto Salvio, va a terminar cediendo por el costado diestro, la salida de Weigand, retrocede Rolón, pone la pelota a los pies de Figal, abriendo rápidamente para que la tenga Rojo, termina girando con marca encima, tocó para Fabra, viene para Fabra con Machado. Fabra que va a ceder de nuevo para que salga Figal desde abajo. Y hoy ganó el Vélez de Julio César Bacari. Interino hasta junio, es la pregunta. Claro. Hoy su equipo respondió. Ganó 3-1 mientras el Fortinero sigue en la búsqueda. 3-1 frente a Lanús, que se hunde 6 puntos en el campeonato. En la última posición, el equipo de Almirón, que ganó solo una vez en 8 fechas. Vendrá el envío por el costado izquierdo y va levantando la pelota Villa, va a terminar saliendo Machado, puede quedar corta, sesiona a la altura del círculo central, primero 5 minutos, casi 6 el partido, 0-0, poco un poquito mejor en el arranque, vendrá la pelota para Fabra, quiere acercarse, marcado estaba por Machado, incesante por el costado derecho, se le termina yendo la pelota, va a ver lateral, en ataque para el Xeneize. Boca tiene la pelota, es Juan Campo rival. Fabra, ¿dónde está jugando? Casi como si fuera un viejo win izquierdo, de extremo por afuera, Boca está bien adelantado, y Arsenal con toda su gente, dando una mano para retroceder en la marca.
Pase de Rojo, envío de Aarón Molinas. Largo para meterlo dentro del área para que sea peligrosa esa acción. Terminó habiendo rechazo. Se hace Rolón cargo de la pelota con marca encima porque Dardo Milok se tiraba con todo para buscar el balón. Habrá lateral para el Senaice, que tiene que preocupar por ese costado. Vendrá al lateral, el saque de manos. Ya lo va haciendo rápidamente por el costado derecho para el Toto Salvio. Aparecía Weigand, que ya retiene la pelota. Quiere llevársela, reclama infracción, caído sobre la raya. Será pelota para Boca. Protesta Dardo Milok. Sentido queda Weigand. Rapol, uno de los dos volantes centrales. Cuando Weigand sale hacia afuera con una gambeta, uno de los volantes centrales, porque Pitón es el otro que trata de jugar y de marcar en la mitad de la cancha por el lado de Arsenal, que por ahora se dedica al equipo del viaducto solamente a marcar. Vendrá el tiro libre en casi 7 minutos del primer tiempo. El partido empatado 0-0. Levanta su brazo derecho Villa para poner la pelota dentro del área. Está guardando por el balón el Toto Salvio. Sube Marcos Rojo. Espera Vázquez moviéndose. Vendrá el tiro libre para Boca. También está Figal. Villa para hacerse cargo de este tiro libre que puede ser peligroso si está bien ejecutado en 7 minutos. Boca buscando la apertura del marcador. Tiro libre para el Senaice, se demora un montón la ejecución. Va a levantar Villa dentro del área, el golpe de cabeza y la pelota se va por encima del travesaño. Apareció el Chelo Weigand para ganar. Salida para Werner, comenta Pablo González. Un poco abierto, un poco que fue tomando rosca hacia afuera el centro de Villa. Igual encuentra la media palomita de Weigand que termina cabeceando por encima del travesaño, pero el que no puede salir, el asedio, el que no puede salir es Arsenal, ¿eh? Mala salida de Werner, quedó la pelota para Fabra, después intentó empujar, no pudo, perdió Varela y se vendrá la contra del equipo del viaducto con Alexander Díaz dominando, puede pegarle y traba con lo justo para enviar la pelota al córner final. Tiro libre de esquina por derecha, pudo haber sido de Díaz, córner para Arsenal. Se vio tan sobrepasado numéricamente Díaz que corrió 30 metros y probó de unos 25 o 30 metros, tapó bien Figal, porque lo Mónaco era otro compañero que estaba marcado por dos. Bueno, así van a ser las contras, así van a ser los ataques del equipo del viaducto. Veremos cómo maneja, en este caso, la pelota parada. Vendrá el córner por el costado derecho. Krupski para levantar la pelota, remera número 10. Hay córner correspondiente para Arsenal. Primeros 8 minutos con 30. Algo va a advertir el árbitro adentro del área. Más o menos a la altura del área chica con Chimino y con Rolón. Vendrá el envío por el costado derecho, Krupski perfilado. Veremos finalmente si también le pega Damián Pérez. ¿Cuál de los dos se va a hacer cargo del córner? Amagó Krupski, levanta Pérez. Se va cerrando el envío, puerta del área chica. No pudo terminar de complementar Suárez. Pasó por la frente la pelota y se pierde lejos afuera. Salida para Rossi. Igual un llamado de atención mínimo porque el cabezazo no es bueno, pero gana uno de los centrales de Arsenal en el área de Boca, ¿eh? Mientras tanto, pelota dominada a la mitad de la cancha. Vino el pase por la derecha para sorprender. Se le va llevando William Machado. Y empezó a ganar un par de metros. Va cediendo por la derecha con lo Mónaco. Levanta el centro. Consigo en contra. Machado está el primero. No puede terminar de acostumbrarse. Quedarse con la pelota. Krupski le pegó. Se desvía. Marcos Rojo. Pelea Machado. Intenta pegarle. Pelota por lo bajo. Fabra para terminar cubriendo lo que pudo haber sido un papelón porque rompió el palo izquierdo de Rossi. Avisó Arsenal. Lo tuvo el equipo del viaducto. Y ahora la pelota se va afuera cuando Boca quiso ensayar una contra con el Toto Salvio. Bueno, Arsenal tuvo 3 ocasiones en 10 segundos. En las últimas 2 nadie pudo perfilarse para el rebote, Pablo. Y esta fue clarísima, ¿eh? Y esta tiene que ver con un buen arranque por derecha, con un buen movimiento de Machado y con una posición con Rojo llegando de frente a su arco, tocando la pelota con su pierna izquierda, la pelota da en el palo. Mucho suspenso, era gol en contra, era dar vuelta una historia que podía ser adversa para Boca, que ahora empieza a respirar y vuelve a salir. Ya vino el saque de manos. Iba quedando la pelota para la pelea por intermedio de lo Mónaco. Termina picando el balón para terminar de perderse afuera. Va a haber lateral correspondiente en 10 minutos del primer tiempo para el equipo de Madelón, Emiliano Lentini. Y hubo acción este 2 de abril en el Malvinas Argentina de Mendoza. Y además de todo el homenaje previo, un partidazo. Godoy Cruz y Estudiantes igualaron 3-3. Bullaude primero. Lo empataba Agustín Rogel con este tanto. Otra vez Bullaude. Ganaba el Tomba 2-1. Lo terminó empatando luego el Pincha. Primero por el gol de Aarón Espaitales. Después por el de Franco Zapiola en el final cuando Ojeda había metido el 3-2 para Godoy Cruz. 3 veces en ventaja el equipo de Diego Flores. Lo empató el de Zielinski que tiene 15 puntos y lidera con 15 puntos a esta hora con Boca. Con el empate parcial frente a Arsenal. Hoy hubo VAR en casi en todos los partidos. Porque en Vélez Lanús participó. En Racing con el penal participó. En, acá también. Acá. Godoy Cruz Estudiantes. En Godoy Cruz Estudiantes tuvo River. Muchísimo. Y en Defensa River también. Qué partidazo Godoy Cruz que contaba recién con Estudiantes. Pero también participó para los penales. Sí. Lo curioso es que el empate de Estudiantes, el 3-3,
no lo revisa. Es verdad. Está bien igual. Es verdad. El árbitro puede no revisarlo. Se la juega Falcón Pérez, que es penal, dice el tipo convencido. Y no lo revisó. Es verdad. Vamos a ver acá qué pasa en un rato. Viene la pelota larga desde el fondo por intermedio de Figal. Hay golpe de cabeza para sacarse el problema de encima de Suárez. Y ahora todo Boca enloquece. Reclamaba el Chelo Weigand. Se perdió afuera la pelota. 11-20. ¿Cuánto reclamo? No se puede creer. Un reclamo como si estuviéramos hablando del minuto 87 con Boca pariendo 3-0. Un poquito exagerado. La verdad que la situación anterior que tuvo la posibilidad concreta Arsenal de llegar al gol fue un cierre de Figal, no de Rojo, pero un cierre con el central dándole zurda contra el palo. Hubo una situación de mucho suspenso que casi lo pone Arsenal 1-0. Salida para el Arce. Lo próximo de Boca, que luego tendrá que jugar, además del martes, contra el Deportivo Cali, contra Vélez de visitante. Se vienen dos partidos de visitante complicados al equipo de Bataglia. Luego será local de Always Ready, el primer partido en la Bombonera por Copa Libertadores. El martes 12 de abril para el Xeneize, que luego tendrá que jugar por la fecha 10 su partido de visitante nuevamente contra Lanús de local, y después juega la fecha entre semana. El miércoles 20 de abril hay fecha entre semana. Ahí el local de Godoy Cruz, el Xeneize. Después tenemos que ver sin el VAR cómo hubiesen salido los partidos de esta fecha. El Godoy Cruz con Estudiante. Buen detalle. No sé, alguno por ahí no cambiaba el ganador, pero sí se acotaba el resultado. A ver, yo lo que o digo se mantenía es, igual, no sé. Si vos sos muy antivar, digo, que es muy antivar, también marcá todos los aciertos de esta fecha que tuvo el VAR. Porque si no, te quedas buscando el error. Y cuando el VAR acierta, hay silencio estampa. Mira, a mí nunca me cerró. Yo creo que fue bien utilizado en el Mundial de Rusia. Muy bien. Excelente. En general, los mundiales se utilizan muy bien. Después, Conmebol tuvo unos dramas con el VAR, tanto en Copa América, en eliminatorias, como en Libertadores duda. Y Sudamericana. Ninguna duda. Unos dramas tremendos. Bueno, total. En el fútbol argentino debutó bien. Ojalá sea así, porque sí, la verdad que nos sacamos un problema con el tema arbitral de encima. ¿Qué te parece? Porque además la gente no estuvo protestando tanto la inclusión del VAR. Como que el VAR, viste, se metió y ya, bueno. Ya y entonces sacaban un poco la polémica. ¿Hubo alguna duda, por ejemplo, en el primer gol ayer de Central Córdoba, Santiago del Estero? Claro. ¿Se había pegado en el pie de Pérez o no? Y finalmente, sin la revisar fina, pegan el pie de Pérez. Mira vos. Por eso gol de Riaño. A pesar de la bronca después de tener hecho Huracán, me parece que pegan el pie de Pérez. Exacto. Bueno, Machado dominando la pelota. Intenta amagar para un lado. Levanta hacia el centro. Atención, ataca a los Mónaco. Quería el balón Alexander Díaz. Todo termina en rechazo de Figal. Mientras tanto, conspira Dardo Milot. Va peleando por ese balón en la puerta del área. En retroceso el futbolista Alexander Díaz. Aparece primero antes que nadie para terminar de dominar desde el fondo. Alan Varela termina levantando por el costado derecho para el Chelo Weigand. Retrocede, exigido. Estaba Rossi. Va a terminar saliendo el arquero. Va poniendo el balón por el costado izquierdo para que domine Villa. Casi 14 minutos tenemos del primer tiempo. El partido está empatado 0-0. Largo el pase de Villa para Vázquez. Apareció primero Goni para cortar la acción. No va a llegar Machado. El toque viene por intermedio de Fabra tras pase de Villa. Fabra que se va a llevar la pelota dominando la pelota en la mitad de la cancha. Va a abrir por el costado derecho. Se viene el Chelo Weigand con mucho espacio a su merced y a su favor. Entregando la pelota para el Toto Salvio. Va dominando Salvio, siendo marcado por Dardo Milot. Salvio con la pelota. Va a pisar para un lado y encarará por el otro. Termina soltando rápidamente para Aarón Molinas. Metiendo el balón para que juegue Varela. Devolución para Molinas. Toca Boca la pelota. Tiene Boca la pelota. Empata 0-0. Casi 15 minutos del primer tiempo. El Toto Salvio coordinando la acción. Siendo marcado casi por dos hombres. Toca por el costado izquierdo en la puerta del área. Vendrá para Villa primero la pelota. Está esperando por el balón Fabra. Va a dominar Villa. Mete la pausa. Toca para Fabra. También mete la pausa. Toca para Villa. Y Villa encarará. Decide soltar la pelota. Muy buena para Varela. El pase largo por el costado izquierdo. No levanta. Buen centro Villa. Cortaba primero Goni. Rechaza Cristian Chimino. Tiene dos laterales muy ofensivos Boca, como son Fabra, que está haciendo un buen partido, y Weigand, los dos tienen vocación ofensiva. Entonces Boca se le mete con mucha gente, porque además tiene a Salvio por el sector derecho y a Villa, haciendo un tándem Weigand y Salvio, y los dos colombianos Villa y Fabra por izquierda. Avanza Rojo cediendo tres cuartos la pelota. Vino primero para Vázquez, tocó otra vez para Varela. De memoria quería jugar el Toto Salvio. La entrega termina siendo para que la tenga Rolón. 15 minutos, 0-0 el partido. El pase por intermedio de Rolón va a llegar para el Chelo Weigand. Termina rechazando fácil Suárez. Pone la pelota en la mitad de la cancha. Otra vez va a llegar el balón para el golpe de cabeza. Termina llevándosela por ese lado, por el costado izquierdo, metiendo presión Krupski. Antes que nadie aparece Weigand. Y todo queda en poder de Rossi. ¿Y te gustan estos primeros 15 minutos, Pablo? Me gustó el arranque de Boca, los primeros 10 minutos. Ahora el partido cayó en un mini pozo, pero recién estamos comenzando. Por ahora, el trámite es interesante e intenso, pero faltan llegadas. Salvo la que tuvo Arsenal con la situación que casi se le da a través del pie zurdo de Figal, que casi es el primer gol
en contra para el equipo de Madelón. Todo el sábado de Premier también lo compartimos en la pantalla de Dice Sports. En este minuto a minuto que relata Juan Pablo Marrón, que comenta Pablo González. La gran goleada del Brentford, 4-1 frente a Chelsea en Stamford Bridge. El gol de Christian Eriksen, el danés que había marcado con su selección entre semana y que ahora la mete para el Brentford. Qué golazo este, Este gol de Rüdiger, golazo Rüdiger que define su futuro porque queda libre. Se va como Dybala de Juventus. Queda libre Rüdiger y están los grandes de Europa buscándolo. En una jornada donde ganó Liverpool, donde ganó el Manchester City, el de Guardiola, un punto por encima del de Klopp, le quedan 8 fechas a la Liga Inglesa de Fútbol. Hoy empató el Leeds, perdió el equipo de Dibu Martínez. ¿Cómo están los primeros puestos en la Premier? 73 puntos tiene el Manchester City, 72 el Liverpool. Ya mucho más atrás, peleando por Champions, Chelsea 59, Arsenal 54, Tottenham y Manchester United 51. ¿Cuántas fechas faltan, dijiste? 8. No, puede pasar cualquier cosa. Es aquella liga española entre Real Madrid y Barcelona, ¿no? Claro. Lo que está pasando con el City y con el Liverpool. Totalmente. En España el Madrid arrasa hoy, ¿no? Sí, sí, vamos sí. A ver. Hay golpe de cabeza por intermedio de Lardo Milok. La pelota no tiene ningún destino de riesgo. Va a terminar controlando por el costado derecho para llevársela y empujarla hacia adelante. El futbolista Varela fue cediendo la pelota para que venga el pase para Rojo. Después terminó perdiendo. Venía para Fabra que quiso recuperar. Reclama William Machado. Va a retroceder Rojo. Se va mostrando Fial por el costado derecho. Varela para mostrarse a la altura de la media luna. Ya corresponde a Rossi. La pelota sale. El arquero que tiene en boca. Cuánta tranquilidad, cuánta seguridad y serenidad que ha ganado Rossi en los últimos tiempos. Lo ves con otra templanza, con otra tranquilidad, con otra seguridad. A veces la confianza te juega tan a favor y eso se nota mucho en Rossi. Mientras tanto, el que va dominando desde el fondo es Rojo. Comparto plenamente. Porque la verdad que ha sido un chico que primero vino a atacar a Boca, porque ya pocos recuerdan cuándo fue, que fue empezando el año 18. Sí. Con tanta complicación, porque el puesto estaba en duda, por todo lo que terminó pasando con... Bueno, con quien tiene frente, que fue Werner, que tuvo que salir. También Sara. Boca parecía no encontrar el arquero. Y Rossi hasta perdió el puesto. Se fue a la luz. Exacto. Fue apretamos a Chile antes. La seguridad. Fue tremendo. Y ahí apareció Andrada y parecía que Boca no atajaba más. Y ahora es indiscutido. Totalmente. Indiscutido. Totalmente. Tenía que madurar, era muy chico. El pase de Rolón con la pelota. Werner para terminar cubriendo. El reclamo de infracción, no pasó nada. Para mí no. Va a haber salida para Arsenal porque también, viste, atacar con 21 años, 22 o 23 en el arco de Boca, con lo que implica, bueno, no es tan fácil. No, claro. Sobre todo cuando el rival está en una era dominante. Hay quienes dicen que los arqueros maduran a los 26. Rossi tiene 26. Bueno, posiblemente es una gran verdad. Y una cosa es mandarse alguna macana en Chacarita, en Estudiantes o en lo que fuese. Y otra cosa es en Boca. Viene el envío de Toto Salvio por el costado derecho, termina saliendo Suárez. Y con todo el respeto para los demás equipos, pero está tan mediatizado Boca, sí, que todo tiene otra repercusión. Obvio, el rebote mediático, un error para cualquier pibe jugando con la camiseta de Boca o lo de River es muy fuerte. Exacto. Y hasta me animo a decirte que Boca es más todavía el rebote. Sí, puede ser. Sobre todo cuando pasa algo malo. Exacto. Viene la pelota para Rolón, termina entregando para Fial. Jugará por el costado izquierdo para que se lo vaya llevando Fabra. Fabra dominando la pelota, fue entregando rápidamente para Villa. Se levanta con todo el público del Xenaice, 19 minutos. 0-0 la historia, estará acá el primero. Levanta Fabra al centro. Werner quedó corto en el rechazo, arrojando con mano cambiada la pelota hacia el costado izquierdo para Krupski. Hay voluntad de Weigand para quedarse con el balón que se pierde afuera. Va a haber lateral para Pérez. Saltó antes, me parece, Werner. Saltó antes, metió el manotazo. Ahora la bombonera explota, la gente salta. Boca es empujado por su gente porque le cuesta al equipo xeneize de lo futbolístico. Tiene la pelota, juega en campo rival, pero le cuesta penetrar al equipo de Bataglia. Tres los partidos de mañana, 16:30 en el nuevo gasómetro. San Lorenzo, Atlético Tucumán. A las 19 en el Coloso, Marcelo Bielsa. Newell's Platense por la noche en el José de la Giovanna, en el Monumental de Victoria. Tigre y Rosario Central, que tiene nuevo entrenador, Leandro Somoza. Mientras tanto, la agarró Rolón. Se tiene que levantar en cualquier momento Varela. No pasó nada en la mitad de la cancha. Recupera la pelota Arsenal. Uya. Atención con el pase que puede ser bueno. Espera los Mónaco. Queda mano a mano. Traspase de Díaz. Va los Mónaco. Puede pegarle a Maga. Demoró una barbaridad. Quiere probar al arco. Machado. El balón que se desvía y controla Rossi sin problemas. En otro casi descuido Arsenal por segunda vez. Pisó bien el área de Boca. Tiene un problema Boca. Como ataca tanto con los laterales, con Weigand y Fabra, a veces queda marcando solamente los dos centrales. Varela es el más posicional, el que se mete entre los dos centrales. Rolón está pensando en la generación. Entonces Boca a veces queda parado marcando con tres. Se aciertan en un pase con alguno de los volantes que llegue y lo pone a lo Mónaco con Díaz, puede atacar en mismas condiciones. Tres contra tres. Recién se equivocó en el pase inicial Díaz. Se lo entregó atrás. Un poco corto para la Mónaco. Si no, Arsenal en alguna contra también quiere y puede lastimar.
Se va a hacer cargo de la pelota el futbolista Rolón. Mientras tanto, vino el pase para Weigand. Va a terminar en retroceso. El balón para que lo vaya teniendo Figal. Entregó para Marcos Rojo, aproximándose a la mitad de la cancha. El pase viene para Fabra. Está guardando por la pelota Villa. Tiene que retroceder rápidamente para que la tenga Marcos Rojo. Tiene la pelota Boca. Ya superamos los primeros 20 minutos de esta primera etapa. El partido está empatado 0-0. Tuvo una muy clara Arsenal que casi es un gol en contra de Figal. El pase viene por la izquierda para que ataque Boca. Viene para Sebastián Villa. Saca a dar vueltas a Chimino, que después termina complicando y recupera Goni para salir Chimino. Nada. Casi en cara hacia adentro. Bien Villa. Resuelve bien la defensa de Arsenal. Salida larga por intermedio de Chimino. Largo es el pase. Habrá que ver la posición, pero ya le pasada de largo la pelota a lo Mónaco y Alexander Díaz. Justo además. Justeza lo dejaba corriendo solo a Díaz. Cara a cara con Rossi, ¿eh? Sí. Está por ahora controlándolo bien Chimino a Villa. Mirá qué difícil el colombiano. Lo está controlando bien. Complicadísimo. Temperley y Huracán, por ejemplo, entre otros. Exacto. Y también Ferro. Sí, Ferro, Patronato y tantos otros. Creo que tuvo una primera etapa en Arsenal, no me quiero equivocar. Sí, jugó en Arsenal, claro. Esta es la segunda. Muy bien, 22 minutos. Va a venir la pelota. ¿Y Patronato? Y Patronato. Ahí está. Para que la tenga Figal. Aproximándose a la mitad de la cancha. El pase viene con el partido 0-0 en la salida para Marquitos Rojo. En cara Rojo termina levantando hacia la puerta del área. Atención, va a pelear por esa pelota el Toto Salvio. Vino el golpe de cabeza por intermedio de Pérez. Complementa después el Arce. Envío de cabeza por intermedio de Cruz. Y la pelota llega para Dardo Milos. Tocó de primera para que la vaya teniendo, dominando. El futbolista William Machado entregó para Milos. Tocó hacia adelante, viene para que la tenga Alexander Díaz. Quiero dominar por ese lado siempre Alexander Díaz. Domina la pelota, marcado por Fabra. Mete el cuerpo, quiere pasar Fabra. Casi recupera la pelota, pero la pierde. Después piden que comete infracción. O se tiró alevosamente Díaz o no sé. Yo tengo alguna duda, ¿eh? Yo también. Fabra casi entrega mal. Jugado estuvo con Varela. Termina recuperando Dardo Miloc. En esta sí cobró el árbitro. Claro, es una falta muy similar. Entiendo lo que dice Chimino. Me cobras a mí, no cobró la anterior. Por eso nosotros también pedíamos infracción de Fabra. Por eso también ahora sigue reclamando, levantando los brazos el bueno de Cristian Chimino. A ver si nosotros tenemos la posibilidad de ver una réplica. Primero hay un agarrón mínimo de Fabra contra Díaz. Díaz se lo lleva pareado, va aguantando. Sigue el jugador de San Lorenzo con la pelota. Y hay un toque de Fabra que para mí era de falta. Si se cobraba no estaba mal, ¿eh? No, ahí pone la pierna zurda entre las dos piernas de Díaz. En infracción. Totalmente. Bueno, el Real Madrid sigue sexy en la liga. Sí, muchos penales. Hoy Iago Apa dijo, el tercero no fue penal. Le dieron 3 en total. Benzema hizo 2. Dituro atajó 1. Jugó un rato Servi, no entró Solari. Ganó 2-1 el Real Madrid, que saca una diferencia muy grande frente a su perseguidor Sevilla. La diferencia es de 12 puntos con un partido menos. El conjunto andaluz también le lleva 12 al Atlético de Madrid y 15 al Barcelona, que no jugó en esta jornada todavía. Sacame uno o dos, Juan Pablo. ¿Qué sería si es sexy en la liga? No, sigue perfecto en la liga. Sexy es perfecto, sinónimo. Y está la moda. Es un equipo que seduce, además. Bueno, claro. Ahí va. Mirá esta banda en el Domingo el Fan. Mirá cómo están. Ahí están, saludos. Bien arriba. Carteles, ¿de dónde están? Muy mirando bien. Mirando el sexy marrón, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es el menú? ¿Cuál es el menú de la noche también? Muy bien, mirá toda esa banda siguiendo el Domingo el Fan a pleno. Sacando selfies, chicos, a la imagen. Muchas chicas, muchas niñas. Y como eso, siempre, Domingo el Fan. Y nosotros acá, la producción del sexy Duchaki y Gustavo Pesucci, ¿no? Exacto. Atacará con todo Vázquez, atención, puede rematar al arco. Terminó complicándose porque no pudo pegarle, rebotó en la marca de Goni. Va a quedar la pelota para Villa dentro del área, atención con esta Fabra. Termina recuperando Suárez, controló y reventó hacia arriba. Salía desde el fondo mientras el Atlético de Madrid goleó en la liga también. Sí, y me quería detener el homenaje a Carlo Simeone, ¿no? Claro. El papá de Cholo que perfecto falleció hace una semana y también esas lágrimas y esa emoción en el entrenador argentino antes de la goleada del Atlético, 4-1. Después me decís los goles. Viene el pase por el costado izquierdo por intermedio de Molina. Queda la pelota para que la tenga Villa. Siempre Sebastián Villa con la pelota. Siendo marcado en retroceso por William Machado. Pasa Villa al ataque. Va a terminar saliendo Goni a altura del primer palo. Termina resolviendo. Igual quedó para Fabra. Levanta el centro otra vez casi con lo justo. Werner tiene que forzarse de más para sacar la pelota con riesgo de su propio arco. Va a quedar el balón para el Chelo Weigand, siendo marcado por Kruski. Decide tocar hacia atrás, correr hacia un par de metros, ceder para Molinas. Tocará a la mitad de la cancha la pelota para el Rojo, devuelve para Aarón Molinas. Tiene marca encima, tocó hacia adelante, retrocedió el Toto Salvio, puede perderla, pero sigue siendo de Boca. Se hace Vázquez del balón, cediendo para Varela. Tiene marca por detrás, igual quedó para el Toto Salvio, no pudo acomodarse nunca. Vendrá el balón por el costado izquierdo, con la pelota Rolón. Está reclamando Villa, que ya la tiene y que arrancará por ese costado del área. Villa haciendo la personal, casi con bicicleta. Adelanta sobre la marca de Chimino. Vuelve a ganar
Chimino, notable lo de Chimino, porque Villa te complica la vida, como bien marcaba Pablo, y Chimino bien plantado hasta recibe falta. Salida para Arsenal. Recién le bailoteó, sin embargo Chimino no se movió, después le ganó perfecto el lateral que le va ganando el duelo. Y está fastidioso el colombiano, que por ahora no lo pudo desbordar. Y cuando lo desbordó, no ejecutó bien el centro, porque queda muy abierto con su pierna menos hábil, con la zurda para meter un centro. Doblete de Joao Félix, doblete de Lucho Suárez, el goleador de las eliminatorias. También en cuanto a históricas de la Conmebol, marcó para que el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid de Cholo, venza 4-1 a la vez. Triunfo colchonero. Suárez, una vez más, de a dos. Muy bien. El partido es entretenido, Pablo, ¿eh? Es entretenido, sí. Es intenso. Faltan algunas llegadas. Sí, claro. Faltan algunas. Pero yo pienso que en breve, si esto no se para por el VAR o algo así, van a llegar. Hay que refrescar un poco algunas situaciones para que pero se lo ubique bien y vaya. Pero está bien, falta llegada, pero hay que ser así, contundente, cortito, certero. Exacto, como siempre lo ha sido. Además, vos en tus comentarios. Certero y contundente. Pablo González, la firma. Muy bien, 27 minutos de este primer tiempo. El partido 0-0. Mate Ramos, señores, pica. Pica. La primera pelota en el aire de Domingol en esta noche de sábado. Ganate el kit matero de Domingol. Por supuesto, Mati Bombella, era un Mati impresionante. Mate Ramos. El golpe de cabeza que vino para que intente quedarse con esa pelota. Díaz, usted me mira y me hace reír. No, porque es bravo. Ustedes son materos los dos, ¿no? Tanto sí, Emiliano, claro, vos, Emiliano, ¿no? Sí, yo no. ¿Vos no tanto? Pero cuando hay tomo, pero no soy de llevar. Pero vos sos de los míos, ¿vos sos cafetero o sos matero? Soy cafetero. Cafetero. ¿Mal? No, yo soy cafetero. Perfecto. Parezco colombiano. Claro. Viste que el periodista siempre está ligado al café, históricamente. ¡Sí! La camiseta está sobre like. Hay que likear, hay que darle like a esta publicación. @DomingolTIC. Hay que seguir la cuenta @torosports. Ok, se va la camiseta de Boca. ¿Qué hay que hacer? Likear. Después, antes de terminar el partido, el sorteo automático va a estar en nuestra pantalla y ahí estará el ganador o ganadora de la noche de esta camiseta gentileza de Torosports. Ok. Muy bien, a pleno, como siempre, el Domingol Fan. 28 minutos. Toda la familia a la hora de la cena, sábado a la noche. Sí, claro. Juntada familiar. Obvio. Escuchando, siguiendo el minuto a minuto del partido de Boca frente a Arsenal. Tu relato, Juan Pablo Marrón. Y toda la información de Emiliano Lentini y los comentarios de Pablo González. Y enterándose de cosas por Germán García Groba, por ejemplo. Nuestro catering se está por llegar, ¿no? Como siempre, ¿no? Sábado la noche hoy. Sí. No puede encargarse siempre Lentini. Es que vos tenés que conseguir algo en algún momento. Vos conseguís solo para vos cosas. No, para mí no. Podría sumar acá algo. Mañana al mediodía. Con esa cuenta que explota. Mañana al mediodía la gente de Planeta Ola almuerza, ¿eh? Claro, sí. Lo de Domingol que estamos siempre. Pero si llaman ahí, está la dupla técnica. Ya dependemos de vos. Va a haber salida correspondiente para Rossi. Va saliendo Boca desde el fondo. Tocando la pelota rápidamente para que la tenga primero Rolón. La sesión viene para Figal. Se hace del balón Figal buscando con compañía. En cualquier momento nos metemos en la primera media hora de partido ya. Sí, falta llegada, sí. Está bueno el partido, sí. Es intenso, pero falta llegada. Faltan situaciones de gol. Totalmente. La verdad que Boca tiene mejor equipo y no puede traducirlo en situaciones. Y Arsenal se encontró con dos y una que se la dio Figal, que casi hace un gol en contra. Y no sale su libreto en el 4-4-2 Arsenal, ¿eh? No se mueve de ahí. Iba dominando la pelota Pérez, casi que la pierde, la terminó perdiendo. Dominio ahora de Vázquez, que se va a meter en cualquier momento dentro del área. Se dio para Varela, que tocó mal, pero igual le quedó porque recuperó Milón. Tocó la pelota para Varela, fue encontrándose con Aarón Molinas. Jugará por el costado izquierdo para llevarse la Fabra. Tocará la pelota para que la tenga Sebastián Villa. El toque corto vino para Fabra. Está esperando Villa, le marca el pase. Levanta la pelota, Fabra pasó de largo, dejó pasar muy bien. Primero Chimino y después Goni. Lejos le quedaba la pelota a Villa, salida para Werner. 0-0 en casi 30. Entiendo que es una tentación la velocidad de Villa, pero lo esperó Fabro, le metió un pelotazo largo por arriba del cuerpo Chimino, que sigue controlando bien a una de las claves del partido, poca movilidad en Salvio, y la verdad que no está siendo bueno el desequilibrio de Villa por izquierda. Perdón, Bayern Múnich goleó, pero podría perder, ¿no? Podría perder. ¿Por qué razón? Jugó 17 segundos con 12 futbolistas en la cancha. Tenía que salir Coman y no se dio cuenta. Esto era un picado, lo hacemos en el barrio, ¿no? Hicieron un doble cambio. Claro, Coman no salió, le mostraron el número viejo, que tenía la camiseta en la temporada pasada. Entonces Coman no se hizo cargo, claro. Hubo un error de comunicación, el Bayern jugó 17 segundos con un futbolista de más, goleó, pero ahora puede perder. Antecedente cercano, en la Copa de Alemania, el Wolfsburgo hizo 6 cambios en vez de 5. Perdió, descalificado. Bueno, es la única manera en Alemania que pueda perder el Bayern Múnich. ¿No? Bueno, le saca 9 al Dortmund. Después de ganar estaría bien que pierda 3.
Bueno, claro, después de ganar, la verdad que fue un error, pero bueno. Después de ganar con 7 jugadores y también con 12. Por más que sean 17 segundos. Estaba mostrando recién una torta en el Domingo el Fan impresionante. Le damos participación porque está bueno, bueno. La interacción con los que siempre están con nosotros. Para eso la noche, pizza, empanada, cerveza, claro. Y algún vinito, me parece. Acá dos amigos, dos hermanos, Recito. No sé qué son, dos primos, siguiéndonos también. Ahí se suma toda la banda, mirá. Más vale. Más vale, exacto. Igual. Viene la pelota hacia adelante para tenerla Suárez. Más vale. Muy bien, muy bien. Usted, Matadero, tenía su grupo de amigos ahí multitudinario. Sí, nada, por supuesto. Perfecto. No. Villa Luzuriaga, muchos amigos también. La pelota viene para que la tenga dominando por el costado Figal. Fue esperando Weigan. Qué banda esa. Entregando rápidamente para Aaron Molinas. Mientras tanto va dominando Varela. Entregando para Marcos Rojo. Tres cuartos de cancha. Podrá meter el pase en cualquier momento hacia la puerta del área. Se va haciendo de la pelota para tenerla Vázquez. Pasó con dificultad, pero se las arregló para tocar para Aaron Molinas. Mientras el pase por el vértice del área. Fueron tocando para el Toto Salvio. Fue el pase de Weigan. El que pasó del palo derecho. Avisó Salvio en una acción que merece ser calificada como buena acción para Boca. Avanzó Salvio haciendo la individual, el remate pasó cerca del palo diestro de Werner. Avisó el Xeneize en 32 casi. La chance más clara de Boca en todo el primer tiempo. Una muy buena maniobra personal de Salvio, que recibió en posición de 9, que giró hacia afuera y fue haciendo la diagonal de derecha a izquierda. Cuando pudo, sacó el zapatazo de zurda que se fue cerca del palo derecho de Werner. Y ahora está exigido Werner, casi entrega la pelota, pasó por encima de Villa. ¡Uy, qué túnel de Chimino sobre Molinas! ¡Qué cañazo metió Cristian! ¡Qué momento de Chimino en el partido! Está muy bien. Y mira si está clara para Arsenal. El pase vino por Kruski, la pelota por el costado izquierdo, vendrá el envío al área para que pelee Díaz. Quería levantar ese centro de manera peligrosa. Pérez hubo rechazo, habrá lateral para Larce, para el equipo del viaducto. Y lo tiró Chimino, no fue casual. Infernal. Ahora nos quedamos con la repe y la muy buena jugada que había hecho Salvio. Pedíamos más movilidad en Salvio, lo veíamos quieto, estático. Bueno, a Salvio aparece con esa categoría que tiene. Los jugadores que tienen jerarquía te la muestran en cualquier momento. Y a veces lo tenés que dejar siempre en cancha. Los niños en el Domingo el Fan con la remera de Boca. La familia en la cena. Las escenas del minuto a minuto de Domingol por Thais Sports, empata Boca 0-0 frente a Arsenal, 33 minutos del primer tiempo. Viene la salida para Rossi, obligado con el pie derecho para arrojar larga la pelota cruzando círculo central. Hay golpe de cabeza para cortar por intermedio de Goni. Se va acercando a la mitad de la cancha, le pica Dardo Milo. Por eso queda por el costado diestro para el Chilo Weigan. La tiene Weigan, toca hacia atrás, el pase viene para Figal dominando. Figal con la pelota, fue goleado el Borussia Dortmund en la jornada de hoy, Emiliano. 1-4 con Haaland frente al Leipzig, este buen equipo que pelea por supuesto por entrar en la próxima Champions. Mientras tanto se la va llevando Villa por la izquierda, se querrá acercar al círculo central, retrocedió con Fabra, jugó con Villa, a ver si acelera para tocar, la pelota vino para Fabra, otra vez para Villa, la hicieron bárbaro entre los dos, se viene Villa para encarar, atención cerca del área, Villa siguiendo la pelota para Vázquez, que le pega a Vázquez. Extraordinario por la notable acción construida por el costado izquierdo entre Fabra y Villa. Lo vio Vázquez, qué bien que se perfiló, qué bien que definió, qué linda que entró esa pelota pegada al palo izquierdo de Werner. Gana Boca y lo hace 1-0 frente a Arsenal. Vázquez, siempre Vázquez. Estaba a punto de decirte que no había tenido ninguna situación de gol Vázquez en el partido. Y vaya manera para aparecer el 38. Qué tremendo zapatazo de afuera después de una excelente jugada colectiva entre Fabra y Villa. Aparecieron los colombianos en todo su esplendor. Doble pared, desborde de Villa. El pase de atrás se acomodó, pivoteó, salió. Derechazo furioso de Vázquez y golazo de Boca que gana 1-0. Emiliano Lentini. Boca está bien arriba. Está en lo más alto de la zona. Tenés 17 puntos, 15 estudiantes. En lo más alto luego llegan Aldo Civi, Tigre, Colón, Huracán, Godoy Cruz, pero Boca con este resultado los mira a todos desde arriba. Puntero con 17 puntos. La pelota vino para Rossi para salir, ganando el Xeneize 1-0, dominando su zona. Con el clásico en el bolsillo, soñando con la clasificación, claro. Y ya de manera inminente, debuta por Copa Libertadores. El martes con Deportivo Cali. Un rival accesible. Yo entiendo que hay que jugar en Cali y todo. Mirá que va anteúltimo en la Liga Colombiana. Tiene a Teo Gutiérrez, que también, bueno, ha madurado. El tema es el visitante los años, en Colombia, ¿no? Pero es verdad, sí, que bueno, el andar del equipo colombiano no es nada bueno. Para nada. No estoy
minimizando en el caso de que Boca gane. Pero digo, tampoco es un rival, yo creo que los otros dos sí. Uno en condición de visitante y el otro siempre. Claro, el tema es, a ver, no es por merecer el campeonato colombiano, pero es anteúltimo en una liga que no es la más fuerte. No estamos hablando del anteúltimo de la Premier. Y con todo respeto para Burdillo, que juega como marcador central, y también para Buletich, el ex Olimpo, que está jugando como delantero. Es accesible para Boca hasta para ganarle de visitante allá. Y yo creo que sí, por el equipo que tiene Boca el titular, ¿no? Acá también tiene muchos componentes valiosos. Bueno, hubo mala entrega en la mitad de la cancha. Terminó perdiendo la pelota Varela, pero ya está rápido Weigan para recuperar, para cederla a Figal y para que salga Rossi parado a la altura del punto penal. Todos los goles, todo lo que fue aconteciendo en la jornada. Ya estaremos repasando el ascenso, ¿eh? Sí, por supuesto, claro, ahora viene. En los segundos 45 minutos, todos los goles del ascenso. Todo... ¿Cómo levantó Chacarita? Ya me contás. El pase viene para que Pelé baje por esa pelota. Termina cubriendo y retroceso Kruski. Va quedando para Werner. Va a levantar para poner el balón en el lateral. Ahí saque de mano correspondiente para el Xeneize. No sabe que hablando de la Liga de Colombia, hoy marcó un gol Adriana Regui para Independiente Medellín. Frente a Envigado. Y el argentino Luciano Pons es el goleador de la liga. Mirá, con 8 goles el ex Banfield, San Martín de Tucumán. ¿Cómo lo perdió Banfield? Flandria, bueno. Sí. Hizo Luciano 2 goles Pons a Lanús en un clásico. Tiene 8 goles en 14 fechas disputadas hasta ahora, donde lidera Atlético Nacional, donde bien decías, Deportivo Cali ganó 3 partidos, empató 3 y perdió 8. Qué grande Adriana Rey. En el DIM, ¿no? En el DIM. Perfecto. Ex volante de Temperley Independiente. Viene la pelota por el costado derecho para Figal. Y también ha jugado en Huracán. No hay que olvidarse de esos detalles. Sí, señor. Una matadero, Temple. Viene la pelota por el costado izquierdo. Para atacar con todo. Dios, se va a cualquier parte la pelota. Se va por encima al horizontal de Rossi. Salida para el Xeneize, que gana 1-0. Y su gente festeja porque también en un ratito es el aniversario de Boca. Claro, sí. A partir de las 12 de la noche hay fiesta. 117. En la Boca. 117, como dice Emiliano Lentini. Ahora... La moneda está explotada con el aliento de la gente de Boca. Después del gol de Vázquez, le costaba a Boca el partido. Una notable jugada en conjunto entre Villa y Fabra para un derechazo furioso desde afuera de Vázquez. Ponen 1-0, desatan la algarabía y claro, ahora van a tener que desatar a los volantes de Arsenal, ¿eh? Porque Arsenal jugaba con un 4-4-2, con dos líneas 4, que ahora van a tener que salir tratando de por lo menos inquietar o empatar el partido. Pasó muy bien el Toto Salvio. El caño tiró pisando la Toto contra Dardo Milok. Impresionante, después la pudo recuperar. Bueno, se vengaron del de Chimino sobre Molinas. Este fue más lindo. Sí, pisada. Este fue fantástico. Con pisada. Fantástico. Ya vino el lateral para cubrir Fabra. No quiere exigirse porque tiene con todo a William Machado encima. Va a terminar quedando la pelota para Rossi para que salga desde el fondo. Contame del Espella. 1-0 le ganó Venecia sobre la hora, por eso ese festejo loco. Rienda suelta en Especia, en la Especia, donde ganó el equipo 1-0. Y desató toda esta alegría. Hoy cumpleaños Mitre, Santiago del Estero. Un saludo grande. 115, también Belgrano, que ayer hizo su fiesta en Córdoba por el cumpleaños de esta semana. Hoy cumpleaños Unión de Sunchales, por ejemplo. Una semana con muchos cumpleaños, abril. Esta semana cumplió San Lorenzo. Por ejemplo. Uno de los grandes, de los gigantes de la República Argentina. Muy bien, 39 minutos. Va a haber lateral correspondiente para el Xeneize. Mientras seguimos observando los goles de todo el mundo. Bueno, mañana Planeta Gol. Mañana Planeta Gol. 13:40 mañana, 13:40 a 15. Vamos modificando algún inicio de programa, obviamente debido al automovilismo. Así que 13:40 en la pantalla mañana, amiga de Stace Parts. Mañana todo, curiosidades, todo. No sabés la rutina que tenemos, nutridísima mañana. Perfecto. Muy bien. Golazo, seguramente va a estar el golazo de recién que veíamos, Ignacio Martín Fernández, de Nacho. Qué grande Nacho. Campeón mineiro, el equipo del Turco Mohamed, cumpliendo 52 años el turco, segundo título en Brasil. Otro cumple. Atlético Mineiro, el equipo galo, le ganó 3-0 al Cruzeiro, el clásico, 3-1. Ese era el descuento. Campeonatos peleó Mohamed y ganó los dos. Sí. Desde que llegó a Atlético Mineiro. Con el Turco, con Saracho y con Nacho, hoy todos en cancha. El Turco que ganó Sudamericana con Independiente, ascenso con Huracán, Monterrey también. Sí, claro. Bueno, en Brasil. Ya estaremos repasando todos los goles del torneo nacional que nos encanta. Y como siempre en Tice Sport, pero se viene con todo Arsenal. Dardo Milok abriendo la pelota por el costado izquierdo. Quiere venir el envío por intermedio de Krupke. Está esperando lo Mónaco, lo propio Alexander Díaz. Se fue la pelota también lejos de Machado. 40 minutos. Fabra llamándole la atención a sus compañeros. Sí, es verdad. Algunos que no retroceden. A ver, cada vez que tienen alguna posibilidad o una contra, tanto Díaz como lo Mónaco, se juegan la personal. Va a haber córner, perdón. Sí, se ven en inferioridad numérica. Entonces tratan de no jugar con un compañero. Tratan de buscar directamente. Acá ganan un córner, lo Mónaco, como vos marcabas.
Vendrá el córner correspondiente para Arsenal, que quiere el empate para levantar la pelota. Krupski por el costado derecho. Se está moviendo en la espera Alexander Díaz en compañía de los Mónacos. Sube Goni, lo propio Suárez. También está Cristian Chimino adentro del área y córner para Arsenal, que lo pierde la Bombonera. Va levantando Krupski, el golpe de cabeza para rechazar adentro del área por intermedio de Aarón Molinas. Quedó la pelota para que la tenga por el costado izquierdo Villa. Empezará a correr a máxima velocidad. Se dio para Molinas, el que había rechazado Weigand. Quiso quedarse con el balón por el costado diestro. Dominando la pelota Machado. Se le fue el lateral. Va a ser para Boca. Contame la goleada de Flandria. Contame qué pasó con Gimnasia de Mendoza. Flandria le ganó 4-0 a San Martín de San Juan. Lo veíamos en el Carlos V. En Villa Flandria, el equipo de Lobos Montenegro sacó un gran resultado. Este es el triunfo de Gimnasia de Mendoza, 5-1 en Campana. Claro, dirán, ¿pero qué le pasó a Villa Dálmine? Además de que no está haciendo una buena campaña, a los 4 minutos expulsaron un jugador. Terminó con 9. Arbitraje polémico de Lucas Novelli Sanz. Ganó Gimnasia de Mendoza 5-1 frente al Viola. Mientras tanto se va quedando con la pelota Villa. Cede hacia el medio, viene para Molina, toca para Fabra, pisando los 42 minutos del primer tiempo. Como siempre en Domingol, hoy tenemos edición extra large porque tendremos una horita de post con todo lo que deje este partido. Viene el golpe de cabeza con testimonios, con balance, con lo que se viene de Boca por Copa Libertadores, con lo que pase también en Arsenal, con el resumen de toda la jornada, porque mañana quedan pocos partidos, Emiliano, se van a jugar tres, solo tres. Tres nada más, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Ñuble Platense y Tigre Central. Perfecto, hay mucha participación internacional de los equipos argentinos, tanto en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, pero no van a ser seis semanas seguidas, no, como fue el año pasado entre Libertadores y Sudamericana, que fue tremenda la fase de grupos. Hay como un par de semanas de intervalo ahí. Pero hay fecha entre semana en la primera de descanso. Ah, se juegan dos fechas y luego se juega entre semana el fútbol argentino. Hay fútbol entre semana y hay un descansito, como dice Juan Pablo, de Copa Libertadores, pero hay fecha entre semana. O sea, y también que está la Copa Argentina pleno. Claro, hay algunos equipos que no paran. ¿Qué partido hay de Copa Argentina esta semana? Nosotros viajamos con el Gato Garófalo, hacemos el martes en La Rioja. Central Córdoba Santiago del Estero, Gimnasia y Grima de Jujuy. Muy bien, contame, aprovechamos que tenemos tiempo, sí. Contame qué pasó con Chaca. 3-1 ganó Chacarita el equipo de Pablo Centrone, que metió dos triunfos consecutivos. Ricky Blanco, 2 de Leandro Godoy. Chacarita le ganó 3-1 a Almagro. El gol de Fernández para el tricolor, que le daba la ventaja parcial. Almagro tuvo 2 expulsados en el partido. Dante Cardoso, Ida Rosa con 9 futbolistas. Terminó el tricolor. El arbitraje de Zunino, ganó Chaca. Vendrá lateral correspondiente para Arsenal, 43 minutos. Creo que es la segunda vez que usted visita La Rioja, porque yo lo vi en Sin Cassette entrevistando a Ramón Díaz hace muchísimos años. Sí, señor. Qué buena memoria. Sí, claro. En Talampaya. Ahí está. Vendrá lateral correspondiente. Y un estadio magnífico. Estuvimos relatando las semifinales. No lo conozco, lo voy a conocer. Me dijiste que muy lindo. De Lanús y Central Córdoba de Santiago, que ganó y jugó la final con River. Un estadio hermoso, la verdad, de La Rioja. Vamos a estar por ahí en la cabina. Muy bien. Viene la pelota rápidamente para Fabra. Dominando y entregando con cambio de frente. Así quiere complicar Fabra, ¿no? Figal, sí, la verdad que sí. Porque cruzó, pero levantando la pelota 30 metros para arriba. Igual llegó bien a Figal, pero arriesgado en el colmeno, que suele ser un tipo arriesgado. Toma decisiones el colombiano cuando arriesga un poco por demás. Nos encanta el Domingo el Fan con toda la gente prendida y siempre presente. Hoy tenemos sorteos también. Hay golpe de cabeza en la mitad de la cancha por intermedio de Pitón, que ha tenido poca intervención en el partido. De verdad. Vendrá por mano, tiro libre para Boca en 44 del primer tiempo. El partido lo gana el Xeneize. 1-0 en la Bombonera. ¿Sabés quién intervino poco en el partido? A ver. Vázquez, el autor del único gol. Claro. Participó poco y nada, pero hizo un golazo de gol afuera. Tremendo. Sensacional, pero hoy tuvo muy poca participación activa con la pelota a los pies. Se movió mucho, pero participó poco. Pero claro, hace el gol de triunfo hasta acá. Fue elevada la pelota para Vázquez. Perdón, Comunicaciones manda en el torneo de la primera vez. Le ganó 3-0 Argentino de Quilmes, que ahora tiene al negro Marcelo Gómez como entrenador. 3-0 ganó Comu, ganó el cartero en agronomía y supera a Ituzaingó, que ayer perdió frente a Colegiales, otro de los equipos que cumplió años esta semana. El verde del oeste, el León. Colegiales está animando después de lo que se quedó en la puerta. Está ahí, está a 3-4 puntos el equipo del Chavo Lema. Perfecto. Creo que tiene 12, tiene 17 el puntero que Comunicaciones. Esta es una buena victoria de Talleres de Escalada, 1-0 frente a San Miguel en un estadio que también se llama Malvinas Argentina. Excelente, y tuvo este reconocimiento. Muy bien. Con Aranda. Este es Alejandro Aranda, Alex Chicago. 1-0 ganó el equipo de Escalada en una jornada donde empataron los Andes a Casuso 0-0. Mal los Andes. Ganó JJ 2-0 frente a Cañuelas. Goleó Armenio 3-1 frente al Cadu de Mostaza.
Muy bien. Vino el retroceso por intermedio de Fabra, poniendo la pelota para Marcos Rojo, retrocediendo a la media luna para que vaya saliendo Rossi. Levanta la pelota a la altura del círculo central. Envío largo para que pelee por ese balón en la búsqueda del mismo el futbolista Toto Salvio. Hubo recuperación, retrocede Kruski. Terminó entregándolo mal y se viene Boca con el Toto. Avanza Salvio en la puerta del área, aprovechando el regalo. Tocó para Vázquez, ensayó un taco. Sobró la acción, pero si pasaba era un gol extraordinario para quien quedaba mano a mano. Era bueno, pasa que le llega muy, muy de frente y casi recibiendo de espaldas el pase de Salvio. Vale el recurso igual. Claro. Porque uno dice sobró, pero no, la verdad que es un gesto que lo hubiese servido mucho. Resumió un montón de segundos. Si pasaba la tapa diaria. Fantástico. Viene la pelota por el costado derecho. Va dominando por ese lado el Toto Salvio. Recepción por intermedio de Figal. Otra vez para buscar por el costado derecho Aarón Molinas. Pelota que se pierde. Habrá lateral correspondiente para el Xeneize. 10 goles en 40 partidos. El dato que nos aporta aquí Gustavo Presa. Luis Ismael Vázquez. Un delantero que sigue convirtiendo y que ahora entonces llega a los 10 goles en el fútbol argentino. Acaba de terminar el primer tiempo. Nos vamos a una pausa en Domingol. Boca con el gol de Vázquez, con un gran gol de Vázquez. Le está ganando 1-0 Arsenal. Pausa. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S22 series a Movistar. Compralos en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Conseguilo en tiendas y en tienda.movistar.com.ar. Bimbo a la mañana, en el desayuno, me da energía. We'll be right back.
cabina para seguir charlando un poquito lo que es el entretiempo del triunfo de Boca, que gana con el gol de Vázquez. No le sobra nada a Boca, créame que no le sobra nada, que ha tenido todo el tiempo la pelota, que ha generado y ha intentado, mejor dicho, jugar en campo rival, pero ha generado poco en ataque el equipo de Bataglia. Ha generado poco a través de Vázquez, que ha hecho un golazo. Ha ganado poco en el duelo personal Villa frente a Chimino. Ha participado poco Salvio, que ha tenido una situación clara, sí. Un desborde de derecha a izquierda, pivoteando, girando su propio eje y haciendo una buena diagonal. Pero no ha sido mucho tampoco el aporte de Toto Salvio, que tuvo una chance clara. Después llegó el gol de Vázquez y claro, Boca hasta ahí se conformaba con tener la pelota, tratando de que pasen los minutos y que Arsenal no lastime, porque claro, a Arsenal le cuesta todo un montón. Cada vez que intentaron atacar tanto Lomona como Alexander Díaz, los dos hombres de punta del equipo de Madelón, lo han hecho en inferioridad de condiciones y en inferioridad numérica. Entonces ha sido escaso lo que ha propuesto el equipo del viaducto, por lo menos en ataque. Por ahora, Boca lo gana 1-0 con tranquilidad. Su gente está tranquila, espera después de las 12 de la noche porque Boca cumple 117 años y se prepara para una fiesta post-partido. La noche está linda, la verdad que la noche está linda. Hay mucha gente en la cancha de Boca y Boca por ahora se prepara para la fiesta ganando 1-0 con ese muy buen gol que hizo otra vez el 38, que parece estar cargado, que es Luis Vázquez. El triunfo de River hoy más temprano, 2-1 frente a Defensa y Justicia. Lo repasamos a la espera de este segundo tiempo, a la espera del relato de Juan Pablo Marrón, el comentario de Pablo González que escuchábamos y lo que se viene para la segunda parte, una jornada que arrancó tempranito con la buena victoria en Avellaneda de la Cadé, del Racing de Gago, 4-1, los dos goles de Copetti, el de Chancalay y el de Correa para vencer a Sarmiento de Junín. Mañana, Sarmiento Atlético Tucumán, también Newell's Platense, Tigre y Rosario Central para ponerle punto final a esta fecha número 8 de la Copa de la Liga Profesional, zonas que tienen en lo más alto a Racing, la 1 con 18 puntos, River lo sigue con 16, Defensa, Argentinos, Unión 14, Newell's 13 puntos, principales posiciones de la 1. En la zona 2, Boca con este resultado 17, Estudiante que empató y en Mendoza tiene 15, Aldo Civi 13 puntos, Tigre tiene 12 al igual que Colón, principales posiciones de la zona 2. Mientras los equipos de a poco se van midiendo el campo y vamos a seguir repasando. Minuto a minuto y todos los goles del fútbol internacional y también del ascenso. Mañana hay mucha Primera Nacional. Me interesa escuchar mañana la Primera Nacional, sí, con horarios. Mañana hay mucha Primera Nacional porque arranca temprano por Teis por Play, donde van a jugar 14:30 en Mataderos, Chicago, Brown de Adrogué. ¿Usted lo va a ver por el Teis por Play? Yo voy a estar en Caballito para Ferro y Agropecuario, 15:30. Profesional extremo. Extremo. Lo relato Ferro y Agropecuario, 15:30 el domingo. La dupla ahora conformada todo el equipo por Tobías Coan, Juan Branda, todos alineados al trabajo también de Alejandro Coan, el grupo Coan, llegó a Ferro, así se presentó. ¿Y cómo se pone el entrenador? ¿Cómo se pone? ¿DT? En las naves de los medios gráficos. Y DT, Branda, Coan Branda. Perfecto. Digamos, ¿no? Porque aparte bueno, Coan es el hijo todavía. Grupo Coan, ¿no? La grupo denominación Coan del grupo que ha llegado a Ferro. Exacto. Así que de esta manera debuta Ferro mañana, tras la salida de Manuel Fernández, después claro, de un mal arranque. Que dirigió a los dos. En 8 fechas. ¿No? A sí. Ferro y Agropecuario. Yo recuerdo la década del 80 cuando echaban a un técnico del ascenso, dirigía a la subcomisión de fútbol. ¿Te acordás? Exacto. Sí, bueno, mirá, muchas veces subcomisión de fútbol, sí, pero sí, grupo sí. Coan, hace un grupo de alguien Coan puntual, no recordaba. Pasó hace fútbol mucho tiempo, hubo equipos. Sí, sí. Temperley sí, en 2004 lo dirigió ahí a la subcomisión de ahí fútbol. Ahí está, eso pasaba mucho en el ascenso. Bueno, aquí, bueno, llamaron a la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez. Finalmente dijeron que no, y ahí llegó la participación ahora entonces del grupo Coan. Morón y Estudiantes, otro gran partido mañana también por Teis por Play, 15:30. Alvarado, Barón de Madryn, Maipú, Defensores, Deportivo Madryn, Santa Marina, todos partidos que se van a jugar a partir de las 15:30, 16 horas, y se van a poder ver por Teis por Play a las 5 de la tarde y en esta pantalla, en la pantalla de Teis Sports, en el Fragata, Presidente Sarmiento, Isidro Casanova, Almirante Brown, Santelmo, 19:10. Temperley Atlanta, en el Teatro de Turdera, donde el equipo de la dupla Tonga, Aguirre y Quiñones buscará un nuevo éxito frente al bohemio de Herbiti. Resistido Walter, se mantiene en el cargo. 20:30 de mañana, Independiente Rivadavia, Tristán Suárez, el lunes. A mí me gusta Herbiti, sí, dirigiendo. Bueno, yo le digo lo que pasa a Villa Crespo. Sí, seguro. No estoy diciendo nada personal. Todavía no, o sea, llegó Resistido al último partido, lo pudo ganar.
y es como que sobrevivió. Hace tiempo que está, desde el inicio del 21. Temas que lleva el arrastre de la temporada pasada. Que tampoco fue tan terrible la temporada pasada. Lunes, bueno. Riestra Güemes. Lunes, Mitre Instituto y Quilmes San Martín de Tucumán por la noche, 21-10. El partido en el Estadio Centenario de Quilmes. Muy bien, todo listo. Entiendo que no hay variantes. Acá Pablo tiene todo anotado, estuvo mirando. Sí, sí, por ahora no veo yo. Con Germán García también, sí. Buen provecho. A Germán, que bueno, después de una jornada larga, otro cenaremos a la una porque Pablo González no hace los canjes que tiene que hacer. Empezó el segundo tiempo. Ya está jugando Boca frente a Arsenal, ganando el Senaice 1-0. Movió Arsenal. La pelota vino desde el fondo. A buscarla rápidamente desde abajo. Lo Mónaco peleando por ese balón. Rápidamente recupera Rolón, que pone en jugada de gol a Boca. Porque empieza a correr por el costado derecho Vázquez, metiendo presión. Estuvo Damián Pérez implicado en la acción, que reclama infracción. No, para mí gana bien Vázquez, ¿eh? Para mí también. Viste que Vázquez uno lo emparenta con el típico grandote que cabecea bien. Pero es rápido, ¿eh? Tiene potencia, es rápido también a la hora de picar. Acá con su velocidad y con su fortaleza física, ganó bien un córner. Sobre Suárez. Hay córner para Boca. Bueno, hay un antecedente que tiene que ver con esto de la subcomisión de fútbol y los técnicos recientes con Talleres de Córdoba en Copa Argentina. Claro. Ya lo estaremos detallando. El envío viene por intermedio de Villa. Levanta la pelota en el córner. Todo termina en rechazo corto con golpe de cabeza de Pérez para alejar el peligro. El pase vino por intermedio de Fabra. Pelota para Rolón. Como Gandolfi todavía no tenía el título aprobado y había un integrante del cuerpo técnico que sí, un empleado del club, fue él. Envío para Villa por el costado derecho. ¿Va a levantar el centro peligroso o no? Quedan las manos de Werner. Werner con la pelota en el primer minuto del segundo tiempo. Salida para Arsenal. Qué buen pelotazo largo de Rolón, rompiendo, saltando líneas para Villa, que después no termina tirando bien el centro. Está haciendo un buen partido Rolón en la mitad de cancha de Boca al lado de Varela. Los dos volantes centrales que tiene el equipo de Bataglia. Sobre todo después de tantos cuestionamientos. Sí, es verdad. Me parece que no ha sido bueno el nivel de Rolón después de venir de Huracán en Boca, pero me parece que hoy está jugando en general un buen partido el ex hombre argentino Juniors. Dijiste Talleres de Córdoba, dijiste Gandolfi, el equipo que va a estar debutando en la Copa Libertadores también. Frente a la Universidad Católica el día miércoles. El miércoles donde juegan Alianza y River. El Talleres que ahora tiene como entrenador a Pedro Caixinha, que arrancó mal el portugués y que tiene a Gandolfi también a su lado. Hablando de Copa Libertadores, el martes Deportivo Cali y Boca. El martes Colón-Peñarol, buen partido en Santa Fe. El día jueves Estudiantes y Vélez. Después partidos que se van a jugar también por Copa Sudamericana, donde está Independiente, donde está Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Lanús, Racing. Bueno, el fútbol argentino que empieza a competir también en los torneos de mayor prestigio del continente. Ojo con la rodilla de Díaz, porque Figal no va bien. Va a buscar la pelota, deja la suela un poquito extendida. ¿La van a revisar? Es una jugada para revisar con el VAR, porque se extiende la suela de Figal y pega, impacta en la rodilla de Díaz, que está llorando y no se levanta, ¿eh? El ex hombre de San Lorenzo está sintiendo mucho este golpe. Veremos a ver qué pasa, hay algún reclamo de Madelón, pero no se levanta a jugar cena, no va, ¿eh? Cambio, no te digo cambio. Mirá vos. No se pudo levantar Díaz. No se pudo levantar Díaz después del golpe de Figal. Bueno, se vendrá la variante entonces, la primera del partido va a ser para Arsenal. Lesionado Alexander Díaz. Hay tiempo, Emiliano, para que detalle información mientras observamos lo que pasa con esta variante. Bueno, Racing y el triunfo. Vamos a ver los dos goles de Copete, el gol de Chancalay y el golazo de Javier Correa. No se lo pierdan si no lo vieron todavía. Claro, porque todo el público se renueva permanentemente. Por supuesto. Y aquí vamos a ver un golazo en este partido, que es el cuarto de la Academia. Préstenle mucha atención, además de los goles de Copete. Y el de Chancalay de penal y esta roja de Bainero. En Estados Unidos, final. Recién triunfo del Atlanta United. 1-0 frente al DC. El gol de Marcelino Moreno, el ex Lanús, en el minuto 94. Gol de Driussi para Lostin, que empató también con gol de Urruti. 2-2 frente al San José de Almeida. Estuvo también al argentino Cristian Espinosa, ex Boca. Algunos goles argentinos que llegan desde los Estados Unidos. Bueno, Lisandro López se fue con Sarmiento ganando y ovacionado. Sí. Así que viene el envío para que la tenga Werner. Digo, uno de los ídolos importantísimos de Racing. Sin duda. El tipo se fue ganando y reconocido por la gente de Racing, y después Sarmiento perdió con él afuera en cancha. Los así dos que últimos él no tiene nada para reprocharse. Ídolos modernos son Milito y Sandro López. Sí, pero por una distancia del resto. Después, el tercero en ese ranking, ¿quién sería? Mostaza Merlo. Viene la pelota por el costado izquierdo, matando el balón con el pecho Figal. Figal para tenerla. Casi que resuelve, terminó perdiendo la altura del córner. Fue envío al arco por intermedio de lo Mónaco. Enviando la pelota al arco, no fue ni centro y casi es remate que se mete por el palo izquierdo de Rossi.
lo tuvo lo Mónaco. Y mirá, con poco, Arsenal ya tuvo entre 3 y 4, Pablo. Qué pillo fue lo Mónaco, qué inteligente. Porque hay un error grosero de Figal. Cuando llega al fondo, quiere enganchar y quiere... A ver, quiere tratar de que la pelota salga por el córner. Entonces la deja corta, lo Mónaco gira y casi del banderín del córner le da con rosca, con el borde interno del pie derecho y se va cerca del palo izquierdo. Una situación insólita del error de Figal, pero casi termina el empate de Arsenal. Díaz volvió a entrar, porque cuando ya le habían hecho señas para salir, quiso seguir el delantero y me parece que Madelón lo bancó en esta. Vamos a ver si puede seguir. No está del todo bien, No está del todo bien Díaz, Fíjate que va rengueando el ex hombre San Lorenzo. Intenta seguir, pero no lo veo bien. Va llegando el balón hacia la puerta del área. Termina haciéndose cargo del mismo Rossi. No puede moverse bien, No, está rarísimo. Va trotando. Entiendo que el jugador siempre quiere seguir. No, va rengueando. Por eso, recién le decía Germán, en cualquier momento sale. Mirá la gente del Arce. Aguante el Arce. Vamos Arsenal, dice el cartel. En el domingo el Fane, claro, que están los del viaducto. Muy bien, como siempre. Y de paso... le mandan un saludo a los chorizos Ferrai. Bueno, los esperamos. Un abrazo grande. Que vengan, Esperamos el domingo a los chorizos Ferrai. Ya que se los nombramos, ahí los embutidos. Hablamos con Gustavo Pesucci. Claro. Y viene. Muy bien. Ustedes pongan su emprendimiento. Si es a cambio de algo, bienvenido. Viene la pilota por el costado izquierdo. ¿Los chorizos, cómo dijiste? Ferrai, sí. Perfecto. Dos veces ya tiene un costo. Viene la pelota para Werner. Mientras tanto, se la va llevando Figal, que retrocede. El pase viene para Rossi. Entregando rápidamente por el costado izquierdo para que vaya saliendo Fabra. Tenemos 6 minutos del segundo tiempo. Adelantaba la pelota para Molina. Termina perdiendo. Se viene por la mitad de la cancha para llevarse el balón Pitón. Va a terminar retrocediendo para William Machado. Muy presente en los primeros 45 minutos. Y ahora también Machado sostiene la pelota. Termina recibiendo infracción. No se la podían quitar. Tiro libre correspondiente para Arsenal. Y Alexander Díaz se quiere quedar. Espera, lo van a sacar. Sí, yo creo que se viene el cambio, pero Díaz no quiere salir. Ahora no aguanta más, ya se va rengueando. No pudo acomodarse después del suelazo de Figal, que creo que no tiene mala intención, pero sí, finalmente lo saca de la cancha el ex hombre de San Lorenzo. Sale el 20 en Arsenal. Y la verdad que nosotros vemos a veces en un monitor la repe. Cuando trata de rechazar con la zurda, Figal eleva el suelazo y le clava, me parece, que los tapones en la rodilla. Al jugador del equipo del viaducto. Saludo grande para la gente en Comodoro Rivadavia, Chubut. Ahí está el cartel también en el domingo el Fan. Saludos de la familia. Yanquín Ferra. Bueno, ahí está toda la gente. Saludos, vamos Boca, dicen en Comodoro Rivadavia. Yanquín Serpa, ahí está. La familia Yanquín Serpa, un gran abrazo. Están en Comodoro Rivadavia. Muy bien. Bueno, este es Cristian Colman, el que entró no es el Colman de Godoy Cruz. No. Perfecto. Sí, en Godoy Cruz. Okay. Claro, perfecto. Este es Colman, no se confundan, A los oyentes televidentes les digo. Estamos en 7:40 del segundo tiempo. Es el momento del comentario de Pablo González del arranque de los segundos 45 minutos. Este segundo tiempo parece haber empezado dormido. Todavía el segundo tiempo no se armó. Tuvo una chance después de un error de Figal, lo Mónaco. Pero claro, trató de girar desde el costado izquierdo, desde muy lejos, y casi empata el partido. Pero Boca todavía es el equipo que no despertó. No tiene la pelota, entregó campo y balón y le está costando mucho todo al equipo de Battaglia. El retroceso por intermedio de Villa. Va llegando la pelota para Aarón Molina, abriendo el balón por el costado diestro. Quiere tenerla primero Weigan. Buena acción por intermedio de Salvio, jugando de primera para el Chelo Weigan. Querrá levantar el centro. Termina pasando, siendo marcado por el costado izquierdo. Arco. Cuando quiso venirse con la pelota dominada y que pegue en Krupke. Termina perdiéndola él. Salida desde el fondo para Werner. ¿Cómo le cuesta todo a Boca? Hasta una jugada sencilla. 2 contra 2. Una posible pared entre Salvo y Weigan. Termina con Weigan llevándose por delante la pelota. Mientras vemos cómo se va directamente al vestuario. Díaz. Rengueando un poco mejor ya el ex hombre San Lorenzo. Pero con un golpe que sin duda lo marginó y lo sacó de la cancha. Va llegando la pelota por intermedio de Fabra. Mientras tanto conduce Varela. Se fue adelantando por el costado izquierdo. Siempre Fabra con la pelota. Mete la pausa siendo marcado por Machado. Va a dominar muy bien Fabra. La pelota por el costado izquierdo. Termina levantando el centro para Toto. Desde el suelo pudo haber definido bien. No terminó de acomodarse nunca. Era pasado el envío. Igual se las arregló para desde el suelo intentar definir. Pelota de Werner. Qué claro que es Fabra cuando ataca. Esos movimientos que tiene quizás parecen lentos, pero siempre están seguidos de mucha calidad, de mucha categoría. Pisó la pelota, salió. Metió un buen centro pasado
Se le fue un poquito a Salvio, que controló, mejor dicho, quiso estirarse con la pierna derecha, no terminó de definir bien, tapó Warner sin problemas, pero todo debido al movimiento ofensivo, que realmente es muy interesante, que hace el colombiano Fabra. Se va directamente al vestuario, Díaz. Observando el gol, que más tardó en controlarse por una deficiencia tecnológica, ¿no?, del VAR en Chile. Claro, sí, acá hay un problema técnico. De Merlos, cuando iba a revisar lo que era el gol del Oso Prato. Ahí está Colochini en pantalla, que saluda también, junto a la niña, el Domingo el Fan. Están todos. Ah, claro, porque tiene como el peinado... La peluca. Claro, por eso, muy bueno. Lo felicito. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan? En la década del 80 se cortaba la transmisión de un partido de Copa Libertadores, problemas técnicos. Claro. Los problemas técnicos solo estuvo el VAR. Hoy lo estuvo el VAR, porque quedó congelada la imagen en la cancha de Vélez. Lo tengo medio perdido así, porque uno era muy... iba al jardín. Teca el 90 también, ¿eh? El 90 pasaba más, decían, claro, sí. No, nos excede a nosotros, los problemas son técnicos. De claro. La transmisión que llega de Paraguay, por ejemplo. Perfecto. Vos mirando ahí siempre la... Miraba todo. De pie miraba todo y leía todo. Como corresponde, mirar todo. Son cosas que pueden pasar. Bueno, muy bien, va a haber salida correspondiente. Usted me hace reír siempre porque usted es tan alegre. Pero tiene acá, la en este por caso conté una... No, pero sí, usted cuenta todo de una manera. Teníamos la blanca y negro, con la papa, que poníamos la antena como podíamos, pero bueno. Ahí está, no sabemos. Tanto el humilde, ¿no? Que ahora tiene... ¿Cuánto mide? Que tiene ahora ahí, le empapeló el Mill Living. Muy bien, salida desde el fondo. En 10 del segundo tiempo con Krupski. Lesionado, piden amarilla y la hay para Molina. Sí, cuando es el típico suelazo, y cuando se te va larga, te estirás. Y metió un planchazo de amarilla Molina. Caminó por la cornisa, pisó, bien amonestado Molinas. Salida correspondiente para Arsenal. Tremendo empate con mucho VAR en Mendoza entre Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata. Godoy Cruz y Estudiantes 3-3. Tres veces fue ganando, fue en ventaja el equipo de Diego Flores, que consiguió un triunfo importante para posicionarse en esta zona 2, sin embargo, Estudiantes le mostró las uñas el equipo de Zielinski. La agarra el León y terminó empatando 3-3 los goles de Petale y de Zapiola ante Rogel. Atención, que se viene con todo Colmán para pegarle a la pelota y el ex Godoy Cruz tuvo la chance contra Rossi en otro aviso, en donde con poco Arsenal vuelve a aparecer en el arco del Xeneize. Buen enganche de Colmán, ¿eh? Antes del cierre de Figal. Define de derecha, mientras está muy, muy prendido con la transmisión también Cristian Taverso, que le mandamos un abrazo grande, que habla de los buenos atributos que tiene el paraguayo Colmán. Gracias por estar siempre, Cristian. Nuestro fiel oyente y televidente. Sí. El pase vino por intermedio de Huelga en el retroceso, quedando la pelota rápidamente para Varela. Un zaguero central exquisito, Cristian Taverso. Claro que sí. Va a venir el balón para Villa, campeón de todo además, eso es lo que vale. ¿Tiene alguna duda, eh? Ninguna. Ah. El pase fue bueno de Villa, termina siendo largo para que pelee Vázquez con la pelota y termina recuperando desde el fondo bien por Suárez. Abriéndola rápidamente por el costado derecho, viene la pelota para Chimino. Fue entendiéndose con William Machado, Machado con el balón, quiso llevársela. Termina recibiendo infracción en el retroceso lo Mónaco. Esto es falta de... Por intermedio de Rojo, para mí esta no fue infracción. Porque va de atrás, obviamente lo toca un poquito a lo Mónaco, que se desparrama. La cara de Rojo riéndose como diciendo, ¿te parece cobrar falta? Bueno, acá el árbitro cobró infracción porque sintió el contacto el delantero, que tiene que bajar 50 metros para pivotear. Y esa es la clave que te demuestra lo que le cuesta Arsenal, a pesar de la llegada de Colman, lo que le cuesta al equipo de Madelón llegar al área de enfrente. Que me levante el cartel el Domingo Fan, así vemos desde dónde nos miran. Fundamental. Va llegando la pelota, se lo tapa el Zócalo. Va llegando la pelota rápidamente por el costado izquierdo con el pase de Pérez. Intenta levantar por ese lado para venirse. Colman nuevamente ganando el córner. Entró bien Colman, el ex Tomba. Entró bien, para jugar por el callejón, que le deja la posición de Huelga, que ataca mucho. Y el cierre de Figal, que a veces le cuesta un poco. Entonces, por ahí puede encontrar un resquicio. Por ahí puede encontrar un sector donde puede lastimar el equipo de Sarandí. Muy bien, desde Miami nos cuentan que están. Impresionante. De todos lados. Muy bien, en cada parte del planeta. Domingo, ahí está, ella lo está mostrando de nuevo. Desde Miami. Excelente, un saludo muy grande y afectuoso para este público de Boca que tenemos en los Estados Unidos. Ya tenemos 13:40 del segundo tiempo. Vendrá el envío con córner para Arsenal. Damián Pérez para hacerse cargo del mismo. Va levantando la pelota a la altura del punto penal y rechazo de Fabra. Queda viva para que vaya peleando William Machado. Tuvo otra vez marca encima, pelota por el círculo central. Desde Jujuy, familia Lamas. Siempre todos presentes en este minuto a minuto de Domingol. De sur a norte, de norte a sur. Muy bien, claro. Vino la pelota para... Bueno, tuvimos dos del norte recién, ¿no? Por eso, norte del continente y del norte del país. No, claro, eso sí. Por eso digo. Excelente.
Viene con la pelota dominando el círculo central Varela, abriendo rápidamente por el costado derecho para que vaya saliendo el Chelo Weigand, pisando la pelota siempre Weigand. Se terminó adelantando. El pase bueno. Viene muy bueno para el Toto Salvio, que empezará a correr por el costado derecho. Le marca Weigand para meterse dentro del área. No. Termina cediendo, tratando de no caer en posición adelantada. Weigand va a terminar perdiendo el balón por marca de Suárez, que estaba mejor ubicado. La respuesta quiere ser rápida por el Arce. Viene por Milok, tocando hacia atrás, apareció Colman. El pase vendrá por el costado izquierdo, mientras tanto conduce Lo Mónaco. Lo Mónaco con la pelota. Excelente. El cambio de frente fue muy bueno para la llegada por el costado diestro. Atención, que se viene con todo Machado, levanta al centro, termina pegando en Fabra, queda para Machado nuevamente. Contra Fabra no se puede, pasó Fabra. Mano. Cobró, mano, cobró, mano. Porque falta no fue ni de casualidad. Porque es lo único que mano de Fabra, tiro libre para Arsenal. A ver, es lo único, Juan, que se me ocurre a mí, ¿eh? Porque después de que recibe Machado, trata de dar el pase. Cuando Boca desperdició una buena contra. Bien, Damián Pérez, como lo mueve justo. Pero me quedé pensando en la posible mano. Sí, es mano, ¿no? Bueno, había mano entonces. Cobró finalmente. Es un tiro libre interesantísimo tiene Arsenal. A unos 5 o 6 metros del área de Boca, del sector derecho, cuando... Te digo algo, Machado no puede más, ¿eh? Tiene un calambre que creo que ocupa toda su pierna, porque como jugó está sufriendo... Jugó mucho Machado hoy, ¿eh? Sí, sí, pero le costó hacer la banda. Bueno, a ver, va Damián Pérez, que bien zurdo, va Krupski, le pega bien de derecha. Es para Pérez, pero es un lindo tiro libre el que tiene el equipo visitante. Mirá esa criatura, Emiliano. Sí, por supuesto, porque grandes y chicos, niños, bebés, todos están en el Domingo del Fan. Prendida a fuego la Premier. En Anfield Road, el triunfazo del Liverpool. Diogo Jota, que metió a Portugal en el Mundial y que hoy volvió a marcar. Una liga que está tremenda. Se va el mate, va a picar otra pelota. Atentos, atentas. El mate Ramos. Quiero mate un mate Ramos. Se quiero va. Un mate Ramos. Mirá, qué bien relatado. Aguante, te dice, gracias. Bien, marrón. Muchas gracias. Aplauso por usted. Quiero un mate Ramos. Bueno, dígalo con más entusiasmo. Aplauso por usted. Tiro libre al área, atención con esto. Pegó en el palo, se mete para el gol de Arce. ¡Gol! ¡Mónaco! ¡Gol! De Arsenal, que empata el partido tras el tiro libre que terminó pegando en el palo. Llegó el remate por intermedio de Damián Pérez. Confundió a todo el mundo. Pasó por un lugar en donde nadie estaba presente para intentar despejar la pelota. Pegó en el palo derecho de Rossi y listo, en posición inmejorable, astuto, oportuno, para soplar el balón debajo de la red. Aparece Lo Mónaco, pura impotencia de Rossi, arrojando la pelota contra el piso. Empata Arsenal el partido cuando pocos lo esperaban. Minuto 17 del segundo tiempo, Lo Mónaco debajo del arco tras tiro libre, Damián Pérez. 1 para Boca, 1 para Arsenal. Y habrá que revisarlo también. Lo van a chequear a través del VAR, pero qué inteligente Damián Pérez. Todos esperaban el envío por arriba, todos buscaban receptores para cabecear. Él buscó por abajo, rasante. La pelota superó a todo el mundo, dio en el palo y después en el rebote. Bien habilitado, aparece Lo Mónaco para empujar. Medio gol es de Damián Pérez, que antes de ejecutar miró el cartel, miró cuánto tiempo estaba llevando jugado y decidió qué jugada iba a hacer con un zurdazo bajo, que termina pegando el palo antes del gol de Lo Mónaco para que empate Arsenal. Y la verdad creo que el empate es justo. Muy bien. Y festeja la mesa de Arsenal. Empató el equipo del viaducto. Con el gol de Lo Mónaco la historia está 1-1. El pase viene desde el fondo por intermedio de Rolón. ¿Y Arsenal cómo se ubica en la tabla de valores? Emiliano, con este empate parcial frente a Boca en la Bombonera con el gol de Lo Mónaco. Y Estudiantes lo grita porque Boca y Estudiantes ahora tienen 15 puntos. También lo gritan en victoria los de Tigre porque dicen, si le ganamos a Central mañana, nos subimos a lo más alto. Tigre tiene 12 puntos, puede tener 15. Qué bárbaro Tigre, ¿eh? Qué campaña. Mientras repasamos más goles, mientras también queda poco tiempo para tener. Pero que el Arce, ¿cómo está en la tabla? Arsenal tiene 8 puntos con este resultado. Está saliendo del último puesto también. El último por encima puesto de Central y de Lanús. Pero Lanús está último, ¿no? Sí. Qué momento, ¿eh? Viene para Fabra para levantar. Hoy lo de Lanús fue un espanto, perdón. Viene el golpe de cabeza, esperaba Weigand. Queda para el Toto Salvio. Puede pasar, intentó adelantar la pelota. Va a terminar saliendo desde el fondo con mucha voluntad Suárez para enviar el balón afuera. Y reclamo de Weigand, también de Salvio. No pasó nada dentro del área. No pasó nada. Hay un hombre de Arsenal dolorido y caído. El árbitro detiene el juego. El partido está empatado 1-1. El público de Boca empieza a exigir. Mínimo empujón sobre Weigand, pero no hay nada. Otra vez el desborde y el que llega, el argumento ofensivo que tiene Boca es Fabra por izquierda, el colombiano, el zurdo, que hace todo bien cuando ataca.
prepárese marrón, que lo mejor está por venir. Yo le hablé de 3 goles ante el partido. Usted sabe que no le miento. Falta un gol más. Muy bien. No se preocupe, va a llegar. Usted está... Va a llegar. En esto de los pronósticos. ¿Usted apuesta? No, pero debería, sería, ¿no? Millonario, ¿eh? Bueno, no puede más, no puede más Machado. No, no, pero entre los goles de Boca que apuran para que... Pero lo levantan como si fuera una bolsa de papa, pobre Machado, está acalambrado. Pero perdón, porque recién los goles de Boca... ¿Por qué lo tocan a Machado? Sí, sí, lo quisieron levantar. Porque ellos dan por sentado que el tipo está haciendo tiempo. Falta, y quizás está acalambrado de verdad. Entonces va Villa a sacarlo de mala manera, lo toca Rojo, ¿qué saben qué le pasa? Y sí. Después está del árbitro, digamos, en definitiva, sancionar o no. Además, ¿qué equipo no hace tiempo cuando va ganando el partido? Primero eso, pero eso que tienen muchos jugadores de acercarse, ¿viste? Porque los está mirando la tribuna, que van a apurar al otro para sacarlo rápido. Mm. Bueno, peor, ahora demoraron todo más. Es una pequeña venta de humo también, ¿no? Esto de acercarse mirando a tu propia tribuna, como diciendo, mira cómo lo saco porque la gente está insultando. Bueno, Machado finalmente se va con la camilla, con el carrito móvil, y se viene un cambio en Arce. Muy bien. Bueno, un saludo para todos. Sí, se olvidaron de mí, che. Tanto presentes. Desde las 6 de la tarde acá. Imagínate yo que estamos transmitiendo. Muy bien. Pero está Pablo González, eso es importante, ¿eh? Siempre, González, claro. Un abrazo para Arterino, para Juanca. Siempre. Un saludo grande, Juanca. ¿Se fue Machado? Machado se fue finalmente el 28 porque estaba con un calambre importante. Entra Navas, el 18 por el lado del Arce. A goles. El Brentford y su triunfo. Vamos a observar el de Christian Eriksen para convertir en el equipo de las abejas que se aleja del descenso también. Mala noticia para el Leeds, este resultado del equipo de Brentford, el equipo de Eriksen. Mientras tanto conduce Weigand, la pelota intentará meterla. Weigand para venirse, va a terminar saliendo desde el fondo con pelota dominada. El futbolista Dardo Milok sobre la raya, vendrá el pase para hacerse cargo del balón. Por el costado izquierdo el ingresado Colman termina recuperando el Senaice desde el fondo. Con la pelota final, el pase vino para Rolón, termina cobrando infracción. Por el costado derecho habrá tiro libre en 21 del segundo tiempo, correspondiente al Senaice. Bueno, ahora Boca se encuentra otra vez, no en desventaja, pero el empate en el partido y tiene que apurarse. Tratando de generar, tratando de ser lúcido a la hora de generar situaciones en el área de enfrente. Muy bien, ya tiene 4 goles en el torneo. Lo Mónaco es tremendo, acá me cuenta Gustavo Presas. Buen campeonato lo Mónaco. Impresionante, ¿eh? Porque además juega en un equipo al que le cuesta convertir. Infernal. Bueno, gracias Gustavo, como siempre, muy atento. Vendrá el envío por el costado derecho para Boca. Se levanta su público esperando por el segundo gol. Tenemos casi 22 minutos del segundo tiempo. Va a haber... pelota para el Senaice. Está Vázquez recuperándose, que se manifiesta dolorido. Vendrá lateral para el Chelo Weigand. Ya vino el saque de manos. Tenemos 22 del segundo tiempo. La entrega viene rápidamente para que pelee Weigand por ese balón. Mientras tanto, con el golpe de cabeza, venía para recuperar la pelota Krupski. Balón que se vuelve a perder afuera. Y otro lateral para el Senaice. Me quedé pensando en la inteligencia de Damián Pérez a la hora del tiro libre, en el empate de Arsenal, ¿eh? Todo el mundo buscando por arriba. Él buscó buscapié por abajo, pero tratando que la pelota supere a todo el mundo. Pegó en el palo y por ahí después... en el rebote donde aparece lo Mónaco. Va a llevarse la pelota en retroceso largamente para venirse. Rossi con el balón, saliendo desde el fondo. La entrega va a ser para Rojo. Rojo tocando la pelota en cualquier momento por el costado izquierdo. Ya va a dominar por ese lado el futbolista Fabra. Tenía marca encima y por eso termina retrocediendo. El pase viene para Rossi. Conduce la acción. Va Rossi el arquero. Fue entregando rápidamente para que la tenga desde el fondo Varela con pase largo. Termina tocando por el costado izquierdo. Tuvo que bajar un montón de metros para hacerse cargo de ese balón. Atacará Boca. El pase viene por la izquierda para que se meta Fabra dentro del área. Siempre Fabra dominando. Pasó bárbaro. Intentó entre las piernas de Suárez. Iba a pelear por ese balón Goni. Y termina quedando para Molina, que la verdad pareció poco en el partido. Poco. El envío viene de Villa al centro al área. Y la pelota pudo haberse metido. Y quizás la soplaba Weigand, pero le pasó por encima del cuerpo. Figuraba vencido Werner. Lo que fue un intento de centro por intermedio de Villa. Casi sale el remate al arco. Picó y se perdió afuera. Qué buen centro de Villa. Creo que pega a nadie. Parece que hay córner, ¿eh? Después del centro de Villa no llegó Weigand de milagro. Y hay córner porque cabecea Goñi. Hay córner para Boca. En cualquier momento nos metemos en los últimos 20 minutos del partido. Viene el centro, el golpe de cabeza de Rojo. Lo camiseteaban y reclamaba. Se fue la pelota lejos del arco de Werner. El camiseteo existe. Se ven agarrando los dos. Cabecea pasado. Rojo termina dando su cabezazo, saliendo cerca del travesaño. Pero a Boca le cuesta. Va ahora empujado por su gente, pero le cuesta tener nitidez y fluidez a la hora de generar situaciones claras para lastimar a Werner.
Ensenadas de Boca, dice el cartel. Ahí están también prendidos a Domingol. Prendidos en el Domingol Fan, en este minuto a minuto de Teis Sports, en esta noche de sábado. Observando el triunfo del Real Madrid 2-1 frente al Celta. El equipo de Matías Dituro, que fue titular en el equipo de Chacho Caudete, donde ingresó Franco Servi. Los dos goles de Benzema, que metió 34 goles en 35 partidos. Tremenda campaña del francés. Se está chequeando un penal. Está chequeando, se está chequeando un penal para Boca por el agarrón a Marcos Rojo del que hablábamos. Bueno, es un... el agarrón existe, pero también Marcos Rojo se empujaba con el defensor. Vamos a ver qué decide. Atención, porque al árbitro le están hablando. Yo le veo cara como diciendo, mira, no le veo la intención de ir a chequearla, pero el penal se está chequeando a favor de Boca. Ay, la remera se estira, pero no es penal. Si las van a cobrar todas, vamos a tener 500 penales por partido. No digo hablando, que esté bien o mal, pero... Para mí no es penal, ¿eh? No, para mí tampoco, pero lo va a chequear el árbitro. Mirá vos. El árbitro va a chequear la acción de Marcos Rojo. El camiseteo a Marcos Rojo lo va a chequear el árbitro. Va a observar si hay penal o no para Boca. Chequeo VAR. Hay un agarrón, sí. Hay una estirada de camiseta, sí. Hay 50 por partido de estas, ¿eh? Acá donde entramos una línea fina. Encima Boca en su cancha con su gente. Vamos a ver qué deciden. Pero la camiseta se estira, sí se estira. Tenemos que decirlo. Pero insisto, son jugadas muy finitas, mínimas, que en general no se cobran, ¿eh? En general no se cobran. No, perdón. Yo creo que si acá cobra penal el árbitro tendremos la primera polémica seria del VAR. Totalmente. Que intervino en todos los partidos y lo hizo súper correctamente. Es verdad. Pero esta acción a mí me da la sensación que no es penal. No, para mí tampoco. La verdad que este camiseteo leve, ¿en cuánto influye al cabezazo? Nada, de Rojo, nada. O sea... Además, cabecea Rojo. Además, cabecea. Exacto. Ah, pues sí. No, esto para mí no es penal. Pero están chequeando. Pero ya que sea chequeado ya me hace ruido. Sí, perdón. Delfino es el árbitro del VAR, ¿no? Tengo entendido que sí. Creo que es Delfino. Sí, Delfino es. Bueno. Bueno, muy bien. Y se está demorando mucho, ¿eh? Se está demorando el chequeo. Lo está observando el árbitro. También hay un manotazo de Rojo en la cara del hombre de Arsenal. Que es verdad que se olvida la pelota y agarra. Pero insisto, si vas a cobrar penal acá, tenés que cobrar 20 más, ¿eh? Y lo va a cobrar, ¿eh? El árbitro mira al VAR, penal para Boca. Bueno, ahora sí tiene para hablar, ¿eh? Ahora tiene para hablar toda la semana. Encima para Boca, en la cancha de Boca. Ahora tiene para hablar toda la semana del VAR. ¡Uy, qué momento! Penal para Boca, lo que se va a discutir esta acción. Lo que se va a discutir esta acción por un leve manotazo a la camiseta de Marcos Rojo. Fue chequeada la acción, la mano de Suárez. Agarrando apenas la camiseta de Marcos Rojo, que se movió y pudo cabecear. El árbitro, mejor dicho, el VAR, lo interpretó como penal. Penal para Boca, a quien se le había complicado un poco el partido frente a Arsenal. Bueno, acá hay un chequeo VAR. Nosotros no coincidimos, para mi gusto, hay un agarrón mínimo a Rojo, pero de los que hay, 50 por partido. Si van a cobrar todos, van a tener que cobrar para todo el mundo, no a Boca, a la cancha de Boca. Van a tener que empezar a cobrar todos estos penales. Y ahí es donde... van a tener argumentos los anti-VAR. Bueno, arranca la polémica de la semana. Se viene el penal para Boca, que lo va a ejecutar el mismo Marcos Rojo. Y en uno de los partidos más observados también, ¿no? Porque la verdad es que el VAR venía impecable. Venía muy bien, muy bien. Pero esto podemos discutirlo porque ahora tendremos discusiones de reglamento. Habrá testimoniales de los árbitros. Ya la producción, como siempre, trabajando para chequear estos temas. Perdón, hay una tarjeta roja que está dando vueltas al banco de suplentes. Sí, para alguien del banco, ¿no? Las protestas fueron... Madelón fue bastante cauto. No, Madelón dice que no quería gritar, que no quería reclamar. ¿A Ruiz es? A Ruiz. Al Moncho, bueno, Ruiz. No, el banco de Arsenal, la verdad que fue su... Perdóname, pero para mí esto no fue penal, ¿eh? No, para mí tampoco. Para mí no es penal esto. ¿Es el profe? Es uno de los profes de Arsenal. Va a ejecutar Marcos Rojo, ¿eh? Penal para Boca. Dándole golpes al palo derecho Werner con sus tacos. Lo va acomodando el árbitro. Va a haber penal en 28 minutos del segundo tiempo. Perfilado Marcos Rojo para pegarle a quien le cometieron el penal. El polémico penal que va a traer mucha polémica durante los días que se vienen. Después de un VAR intachable, inmejorable, este penal. ¡Rojo! ¡Rojo!
arco rojo de penal al palo izquierdo de Werner, con mucha polémica por lo sancionado por el árbitro. Marco rojo, Boca 2, Arsenal 1, rojo. Muy buena ejecución, cruzada arriba, va hacia ese palo Werner, pero no llega. Después de la buena definición de Marco Rojo y después de toda la polémica que vamos a tener con este penal tan particular que acaban de cobrar para Boca. Insistimos, hay agarrón de la camiseta, rojo, sí, mínimo. También venía agarrando rojo al defensor. Va a haber que cobrar todos los penales. Si el VAR va a revisar cada una de las situaciones, hay 20 penales por fecha de estos. Vamos a tener un problema ahora con los camiseteos. ¡Pelota al área! ¡Gol de Arsenal! ¡Gol! ¡Colman! ¡Gol! De Arsenal, sorprendiendo a medio mundo nuevamente. Envío por el costado izquierdo. Uy, quiero ver al arquero, porque para mí queda contrapierna. Vino el centro por el costado izquierdo y Colman con golpe de cabeza. Yo no sé qué hizo Rossi con Marco Rojo. Uy, las dudas que me quedan en la salida del arquero de Boca después de haberla roto toda en el Monumental. No, decididamente mal sale. Se confundió con Marco Rojo, un blooper de Rossi. Por eso nos quedamos como sin palabras ante la salida del arquero del Senai. Se lo empata Colman, que entró para empatar el partido. Ahora Boca y Arsenal 2-2. Colman. Tres situaciones tuvo Colman, ¿eh? Y la tercera fue la vencida. El centro de la izquierda, mala salida de Rossi. Sale mal porque queda a mitad de camino y estira la pierna derecha. No saca los brazos y hace todo decididamente mal este muy buen arquero que es Rossi. Bueno, aproveche Colman entonces con un cabezazo para sorprender. Sacó de la mitad de la cancha Arsenal y empató el partido. Hablamos de la polémica y llega el gol del Arce, que ahora le empata 2-2 a través de Colman. Muy bien, 2-2. Contame, Emiliano, dame datos de este empate parcial. Posiciones, ¿cómo va a quedar? Bueno, como estábamos antes del penal, sí, evidentemente, exacto, claro. Con Estudiantes, que sabe que este resultado le sirve porque sigue en lo más alto. Bueno, muy bien. Va a ser pelota de Rossi. Yo, Pablo, me quedo con lo del arquero acá. Porque sale la mal, verdad sale que mal, es un retroceso. Porque no es una salida más o menos, es una salida terriblemente deficiente. Calculó mal, estiró la pierna derecha y no sacó los brazos. Quedó a mitad de camino en todo. Entonces, hablamos tan bien de Rossi, que es un muy buen arquero y ha ganado con tanta seguridad en los últimos tiempos muchos de los partidos importantes, que hoy tenemos que marcar también que en esta se equivocó feo a la hora de tratar de anticipar el cabezazo de Colman, que llegó. Mientras tanto va llegando la pelota para que pelee por ella Salvio. El partido está 2-2. Lo empató Arsenal increíblemente. Sí, y se armó un partidazo de golpe, ¿eh? Parecía se encaminaba el partido en 1-0, un tanto chato y aburrido. Y tenemos 4 goles y todavía puede haber algo más, ¿eh? Faltan más de 15 o 20 minutos con el descuento. Ahora va Lo Mónaco al piso, aprovecha para tirarse, se saca las canilleras, no de más, dice, no de más. Se va a ir Lo Mónaco y empató Colman después de una salida muy en falso de Rossi. Bueno, muy bien, 2-2 el partido. Hoy goleó el Bayern Múnich contra el Friburgo. Tenemos a pleno el Domingo el Fan. Observando este entretenido encuentro, se va reemplazado Lo Mónaco. El autor del empate transitorio para Arsenal, el 1-1, aprovechando el tiro libre de Damián Pérez, que rompió el palo y apareció por debajo del arco. Este partido va dejando varios disparadores. Cuando se viene, mirá, se viene Oscar Romero, se viene Benedetto. Pipa Benedetto, se viene Ramírez. Boca no puede darse el lujo de perder 3 unidades en condición de local. Pero tendremos el tema del VAR. Sí, claro. Tendremos el penal de Rojo, cómo fue el empate de Arsenal, la salida de Rossi. Sí, hay muchos temas calientes en lo que es atacado. 500 a 2 empate de Boca. Se vienen, sí. 3 por el lado de Boca, ya lo dijiste vos, Romero, Benedetto, Ramírez. Y hay un par de cambios, sale Krupski por el lado de Arsenal. Es uno de los que vemos que sale. Entra, si no veo mal, el 24, que es Antilef, el zurdo. Entra Antilef, sale Rolón en Boca. Estamos tratando de visualizar cuando hay tantos cambios, basta estos 5 cambios, viejo. Sale Lo Mónaco, sale el 27. En Arsenal ingresa a Paolaza, el ex hombre de Estudiantes de La Plata. Esos son los 2 cambios en el Arce. Va a entrar Ramírez, va a entrar Benedetto, va a entrar Oscar Romero. Ya salió Rolón. Rolón salió y entró Ramírez. Es el primer cambio, el tiempo que se pierde con esto. Sale Salvio y entra Oscar Romero. Sale Molinas y entra Benedetto. Ahí están los 3 cambios en Boca. ¿González? Sí. Entre lo que se demoró para el penal, la sanción, sí, el chequeo, los cambios, ¿cuánto se tiene que adicionar en un partido? 6 minutos mínimo. Estamos viendo al Atlético Mineiro, campeón, el campeón Mineiro, el equipo de turco Mohamed.
con Nacho Fernández, que marcó el segundo gol, este que vamos a ver ahora. Presten atención a la gran definición de Nacho Fernández dentro del área para ganar el clásico frente a Cruzeiro. Ahí está, el derechazo de Nacho, bien arriba. También jugó Saracho, Atlético campeón. Campeón también el Gremio, el campeón Gaúcho, el equipo de Diego Churín y Martín Benítez. Con Kahneman lesionado, Churín y Benítez festejaron con Gremio y su consagración frente al Ipiranga. Mientras tanto, con la pelota Fabra. Bueno, se hicieron todos los cambios posibles. Emi con toda la información a pleno, como siempre. Y estamos empezando a jugar los últimos 10 minutos del partido. Va a llegar la pelota por el costado izquierdo. Mientras tanto, conduce Villa, va a levantar el balón. El golpe de cabeza que no va a llegar. Tampoco el control por intermedio del Chelo Weigan. Se pierde afuera la pelota. Va a haber salida correspondiente. Acá están mostrando en uno de nuestros monitores. Sí. Están chequeando. No hay offside a la hora del arranque de la jugada para el gol de Arsenal. Para el segundo gol de Arsenal. O sí. Sea, lo Mónaco recibe perfectas condiciones para el envío de Colman. Yo no puedo creer la confusión entre Rojo y el arquero Rossi. Ninguna duda. Sí, vos podés creer y marcar el acierto al gran pase de lo Mónaco de zurda. Siendo bien derecho, metió un centro espectacular. Sí, Mate Ramos. Picó la última y se va el kit matero de Domingol a participar. Picaron las tres pelotas. Arroba Domingol Teicé a la cuenta de Instagram ya. Muy bien. Quedan 10 minutos para terminar con el partido. Y a pleno mostramos los goles del torneo nacional. ¿Cómo está Flandria? Va saliendo de esos últimos escalones. Sí, no venía bien y ganó un partido muy importante. Hoy 4-0 el equipo del Lobo Montenegro. También goleó Gimnasia de Mendoza. Hoy goleó y ganó Chacarita en cancha de Almagro. Mañana mucha fecha, mucha acción que sigue y continúa la pantalla de Teis Sports, por ejemplo, 5 de la tarde con Almirante Santelmo y a las 19:10 con Temperley Atlanta. La fecha termina el lunes. Perfecto, pasamos el mejor sábado en familia, aguante Domingol. Fantástica esa familia, la verdad, que nos llenó de pancartas durante toda la transmisión. Quiero una que diga, gracias Marrón González Lentini, el burro adelante para que no se espante. Y quieren sumar un García, bienvenido. Va a venir, bueno, hay que nombrar a todos, ¿no? Porque Gustavo Pesucci y Sergio Duchaski, pero ya es difícil escribir Duchaski. Sí, Duchaski ni él sabe. Es complejo. Ataca Arsenal, la pelota para Colman, atención, se viene el viaducto. El pase por lo bajo. Quiso probar para pegarle a esa pelota, apareciendo en posición peligrosísima por el costado izquierdo. Offside, Navas. Estaba todo invalidado. Sí, igual los problemas. Pero Arsenal, que tiene Boca. No, pero ¿cómo ha complicado Arsenal en las 5 o 6 veces que llegó durante el partido? Bueno. Fueron clarísimas, sí, todas. Sí. Esta estaba en offside, pero bueno. ¿Sabés quién tuvo todo claro? Leo Madelón. Vos lo marcaste. Cuando le dan el penal con VAR a Boca, él dice, tranquilo, tranquilo. Cerremos la boca. Hizo una seña como cerremos la boca. Casi como si sabía que iba a empatar al toque para que los jugadores no se desconcentren y sabía que Arsenal iba a empezar a molestar fuerte a Boca porque está teniendo problemas defensivos ahora el equipo de Bataglia. Va saliendo el Senai desde el fondo. Ya fue llegando el pase por el costado. Vino la entrega por intermedio del futbolista Oscar Romero, ingresado para los segundos 45 minutos. Le quedan 8 al partido, Boca empata 2-2. Horror de Rossi para el empate de Colman. Vino el balón para Benedetto, todo invalidado por el golpe de cabeza de Weigan. VAR polémico por un penal sancionado por una camiseteada leve a Rojo que cambió por gol el propio defensor ex Estudiantes. Lo ganaba Boca 1-0 con un golazo de Vázquez. Lo empató lo Mónaco tras tiro libre de Damián Pérez. El partido tuvo de todo, está 2-2, lindo, entretenido, intenso, jugado bien, jugado mal por momentos y con muchos disparadores para el debate. Sí, sí, super partido, aparte de tener 4 goles, polémico. Y todavía quedan, con el descuento, 14, 15 minutos por jugar, ¿eh? O sea, puede pasar de todo, decís. Puede pasar de todo. Y yo comparto con vos, ya superó la media de promedio de gol que vos esperabas sí, 3, claro. Ya tenemos 4 goles. Ya tenemos 4 y puede haber algo más, ¿eh? Mirá que el partido y el trámite está abierto. Va levantando, punteando la pelota desde la mitad de la cancha el futbolista. Varela fue cediendo para el Pipa Benedetto que quiere venir. Se arrancó con todo Benedetto. Intenta pegarle, se dio muy bien. El pase venía para Vázquez. Con Vázquez y Benedetto juega Boca. El partido empatado 2-2. Viene el golpe de... Ahora todo lo que hablamos en enero, si podían jugar juntos o no. Sí. Pero está pasando. Ahora está jugando juntos. Qué poquito de Salvio hoy, ¿eh? No, otra vez. Qué poquito no es, de Salvio. No es que poquito de Salvio hoy. Es que poquito de Salvio hace tanto. Sobre todo porque acá no es que le estamos exigiendo a un futbolista que no tiene jerarquía. Es un jugador de jerarquía, Salvio. Sí, 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 sí. Jugador internacional que la rompió en el Benfica, que la rompió en Lanús, que jugó en selección, que disputó mundial. No es un tipo que llegó a Boca y es una apuesta. No renovó, ¿no? No, todavía no. ¿Tendrá que verlo anímico? Y yo no sé, porque la verdad es que le dieron la camiseta número 10. Empezó como titular, perdió el puesto enseguida. Lo mimaron, yo creo que ¿no? Desde que se lesionó la última vez nunca más volvió a ser sí. El mismo. Porque él tuvo un buen momento en Boca en 2020. Y lo mimaron dándole la 10 también. Es un mimo darle la 10. Y viste, y después no. También Boca le da la 10 como diciendo, mira, te dimos todo y no.
Ataca Boca ahora con Ramírez. Va corriendo Villa por el costado izquierdo para esperar por el balón. No termina siendo bueno el pase de Ramírez. Chimino cortó en profundidad. Viene para Navas. Va a terminar despejando. Mete el pelotazo largo para sacarse el problema de encima. Pelota para Rojo. Estamos... Lentini, bien, gracias. Pero está Duchaki, ¿eh? Vamos, Duchaki. Mirá vos. Apareció Duchaki en el cartel. Qué rápido, Marrón, que son. González. Espectacular. Duchaki, Lentini. Ahora, no, ahora no importa que no esté bien escrito. Lo importante es que esté Duchaki en el cartel, viejo, el productor. Creo que lo que mejor viví en Domingol es este segundo. En todos estos años de 2016. Por favor, al CMT dice por que suba, este, que suba esta imagen, Que suba esta imagen al CMT dice. Extraordinario. Extraordinario. Está emocionado Duchaki. Sí, sí. Está lagrimeando, Por nuestra cucaracha tenemos a Duchaki emocionado. Está lagrimeando, Duchaki. Qué lindo, excelente. Qué lindo momento. Sergio, te mereces este Duchaski con Cuba ahí, te lo mereces. Es más que un Martín Fierro para él. Como la 10 que le dieron a Salvio recién a Don Mimo. Impresionante. Muy bien. 40 del segundo tiempo. Esto está 2-2. Pasan cosas, Dentro y fuera de la cancha pasan cosas. No, por supuesto. Después de lo que fue el empate de Colman, que entró muy bien, Tuvo tres situaciones. La tercera fue la vencida para él. Gran cabezazo, gran anticipo, gran centro de Mónaco. Grosero error de Rossi para mi gusto. Quiere venirse Boca por el costado izquierdo, pelota para Villa. Villa dominando el balón, intenta meterlo adentro del área. Va a terminar capturando Chimino. Se nos cae un héroe, se nos cae Emiliano Lentini en cualquier momento. Yo me río. Viene la pelota para Navas. Quiere llevársela por el costado derecho. Después viene la revancha y apareces en todos lados, Y no cambies. Viene el balón por el costado izquierdo. Pelota para Villa para meterla dentro del área. Pica. Termina embolsando la Werner. Lo alienta acercándose Suárez. Va a ser pelota del arquero de Arsenal. Mirá estas luces, se viene. A la noche. Ahí está. Qué boli, ¿no? Boliche. Boliche en la. En la. En el living armó este. Muy bien. Top, top, top. Como dice Duchaki, top. Se quiere venir. Se quiere venir. Fantástico. Ah, viene con pancarta también. Oh, tremendo, Impresionante. Viene la pelota por el costado izquierdo. Directo a Pinar de Rocha. Ahí. La pelota para Ramírez adentro del área, lanza al centro, termina cortando Goni. Parado a la altura del punto penal. Va llegando la pelota. Está golpeado Boca. No lo veo. Y bueno, no, pero la verdad que el gol de Colman lo golpeó. El gol de Colman fue tremendo. Porque lo que pasa es que fue en el medio del festejo, poniéndose a ganar el partido, con cierto desahogo. Pero, y de repente apareció el gol de Colman y además por cómo fue el gol. Sí, pero se puede encontrar ahora alguna pelota parada para... Tratar de desnivelar y hacer gritar a su hasta gente, lo ¿no? puede ganar por dos goles de diferencia. Yo lo que manifiesto es que fue un empate totalmente inesperado. Yo creo que para todos. Te digo algo, el por empate... Por cómo llegó, por el error empate, también. ¿Quién esperaba un error de Rossi? Nadie, pero el empate es justo. Está bien no, el claro, del partido. Por lo hecho del partido no tengas duda. Porque totalmente. Arsenal, la verdad es que generó. Viene el centro por el costado derecho. Esperaba por la pelota para saltar. Benedetto no pudo. El remate al arco de Romero quedó para Benedetto. Habrá que ver la posición que está en offside. Definía Benedetto. Claramente definió. Se fue la pelota al arco al fondo de la red, pero no vale el gol. Parece offside. 42 Vamos. Con 30. Seguramente la van a chequear. Mirá lo que es esa bandera. Pero parece offside, ¿eh? A ver, nosotros tenemos la posibilidad de ver. Sí, está en offside. Claramente Benedetto definía bárbaro, Yo creo que ni hay que chequearla esta, es tan clara. Ya viene el sorteo. Voy a mandar un saludo muy especial a la gente de Lemon en Mataderos, heladería, un helado bárbaro. Están en este momento todos con Domingol, ¿no? Porque están siempre están prendidos a Domingol, están laburando ahí. Ponen Domingol de fondo, por supuesto, y muy están bien. Ahí escuchando atentamente. Mandan saludos de allí. ¡Saludos, la remera! Ya tengo un lío. Sí. Laubo Andrea. No, mirá, van a chequear ahí esto. Ahí está, Laubo Andrea, ganadora de la remera y tengo ganadora del mate. Por eso te digo que tengo un lío bárbaro. Oh, perdón, Romy Fuente, punto 90. Perdón, porque están chequeando otra situación, otro agarrón en el área, Bueno. No, pero... Es un agarrón parecido al anterior, si vas a cobrar, No lo van a chequear. ¿Lo chequearon? Lo chequearon. Lo chequearon, pero sigue. Siga. No, ahora, yo creo no que se ha chequeado el penal de Benedetto. Hoy se marca... Ya la instauración del VAR en el fútbol argentino marcó un punto de inflexión. Hoy con el tema agarrones se marca otro punto de inflexión a nivel reglamentario. Sí, porque ahora nadie error. Va a agarrar a nadie más. No, pero cometieron un grosero error. Perdón, porque en el próximo partido hay un agarrón y nadie advierte nada, entonces ¿qué pasó? Sí, pero hay que ver el partido, lamentablemente, con lo de la camiseta. Yo no sé si van a chequear y van a cobrar un penal en un patronato Arsenal, Yo la verdad, porque viste, ahora, bueno, todos se van. Igual agarrar no es lo más conveniente ni correcto, ¿no?
Con la pelota Colmán, la tiró hacia adelante, esperaba a Paulaza por ese balón, terminó recuperando primero a Lambarela. Va a ceder por el costado izquierdo. Estamos ingresando en el minuto reglamentario final, pero tendremos una extensa adición en el partido. Mientras tanto se va llevando la pelota rápidamente Oscar Romero, cediendo para Fabra. Otra vez vendrá el juego para que la tenga Villa. Va apareciendo por el costado izquierdo, siempre Villa para levantar un centro que puede ser peligroso. El golpe de cabeza de Romero, le pica el suelo Vázquez. Se termina quedando con la pelota Werner. Hay un hombre dolorido caído en Arsenal. No saben, no saben qué pedir y cómo tirarse los jugadores Arsenal. Wegner pedía una cosa, el otro se tiraba, el otro está acalambrado. Bueno, parte de la lógica. Minuto 89, todavía no marcaron el descuento y los jugadores de Arsenal tratan de demorar todo lo que pueden porque hasta acá se está llevando un punto que, te digo algo, merece el equipo de Madelón. Muy bien. El Domingol Fan a pleno con un montón de gente. Muchas gracias a todos, ¿no? Como siempre. Y todas las que han estado prendidos desde muy temprano. Primero con el partido entre Defensa y River y terminando con este Boca Arsenal. Y usted siempre presente también, porque usted está siempre en todas las transmisiones. Y ahora se me queda toda esta hora para el post. Sí, está. Grande, Emi. Siete minutos más. Esperando por la pelota, Colmán peleando. Arriba la garra Rossi. Ya se viene todo el resumen informativo de Emiliano Lentini. Va saliendo desde el fondo Varela con pelota dominada. Estamos en tiempo cumplido. Habrá 7 minutos más. 7 minutos de adición, que es lo que corresponde. Dijimos 6, nosotros, bueno, claro. Hay 7 minutos entonces. Muy bien. Está el juego detenido. Estamos en 45 y medio. Estamos jugando el tiempo de adición. Estamos en Domingol con el minuto a minuto. Con el empate parcial de Boca en la Bombonera. Frente a Arsenal. Con un partido que tiene la polémica clave, que fue el penal sancionado a Marcos Rojo. Y el empate al toque de Arsenal con Colmán, sí, y la mala salida de Rossi. No es que uno insista con el arquero porque la verdad que Rossi la viene rompiendo en 2021 y 2022. Pero justo hoy, bueno, este se equivocó. Tuvo un error. Bueno, habrá que seguir adelante. Como siempre, Rossi se ha recuperado. Y la asistencia centro de lo Mónaco, marcame. Hizo el gol de Arsenal, no, y la asistencia para el segundo lo gol. Lo Mónaco de lo mejor del partido. Totalmente. La verdad que termina siendo de lo más destacado. ¿Y esta? Va a llegar la pelota por el costado derecho para el ataque por intermedio de Dardo Milok. Dominando el balón. Fue Navas. Tocó rápidamente para Antilef. Antilef se hace de la pelota. Termina retrocediendo. Mete el pase para Milok. Ahora sí. Jugando por el costado izquierdo. Querrá venirse de arremetida al histórico. El experimentado Damián Pérez. Cede la mitad de la cancha. El pase vino otra vez para él. Damián Pérez con la pelota. Va a tocar otra vez para que la tenga Antilef. Antilef cediendo a la mitad de la cancha nuevamente. El pase viene de Antilef hacia el fondo. Para levantar la pelota a Suárez. Tiene la pelota Arsenal. Larga va a ser para que corra Damián Pérez. Quiere ir a cubrir el balón el Chelo Weigand. Peleando con Pérez, se tira al suelo. Cubre Weigand, no hay falta. Weigand que sostiene la pelota, cediendo al medio. El pase viene muy bueno por Varela. Se viene Boca buscando el tercer gol del partido. Está 2-2 la historia. Pase para Fabra, está esperando Ramírez. Fabra para levantar, tocó dentro del área. Y quiso controlar, pegarle de taco, girar y nada pudo hacer Vázquez. Se queda Fabra lleno de impotencia, arrojado en el suelo. Cabizbajo, Benedetto, reposición de Werner. Lo agarró contra la pierna, le fue atrás el pase. Por eso Fabra lo mira y le dice, Luis, porque el pase era para Vázquez, ¿eh? Benedetto le hace la diagonal, el pase solo para Vázquez, que quiere girar, quiere controlar con la zurda y se le va. Pero fíjate que un gran movimiento de Benedetto. Se lleva la marca, queda un hueco grande y por el punto penal pasaba Vázquez. No controló de milagro, no llegó el gol de Boca, solamente porque Vázquez no supo adivinar dónde iba a ir el muy buen pase que sostenía Fabra de la izquierda. Muy bien, estamos ingresando en los instantes finales del partido. Tenemos casi 48 minutos. Restarán 4 para terminar. Pelota desde el fondo del Ceneice. ¿Habrá alguna más? Y yo creo que el partido tiene alguna más pendiente. Sí, señor. Levantando Chivino. La pelota Chivino por el costado derecho, va acompañando a Paulaza, dominando el balón. Siempre a Paulaza, cediendo por el costado diestro para la subida por intermedio de Navas. Rivera 18, se pierde afuera la pelota. Va a haber lateral correspondiente para Arsenal, se tomarán su tiempo los hombres del equipo de Madelón para hacerlo. Está esperando Navas, que pide tranquilidad. Con el empate Arsenal de la Bombonera se va recontra hecho, no es por faltarle el respeto, quizá lo pueda ganar. Armó. Pero la verdad, no hay ninguna duda, Juan, ¿eh? Armó línea de 4, lo perdía. Y lo termina, lo paría las dos veces aparte. Exacto. La verdad que es un puntazo para Arsenal. Ahora Boca le metió jugadores fuertes. Estamos hablando que ingresaron los tipos de la Copa Libertadores. Totalmente. Benedetto en cancha, toca Romero. Totalmente. Está jugando Ramírez. Y bueno, toma otro rival también. Su próximo rival es Godoy Cruz. Rival directo en la lucha por no descender. Tremendo rival. Con este empate le saca 3. Nos desconcierta Godoy Cruz. No sabemos bien cuál es el equipo del traductor. Porque va ganando, se lo empatan, te gana un partido tremendo, te pierde otro por mucho. No.
Viene para Chimino, intenta levantar el centro, rebota la pelota. Chimino es uno de los puntos altos del partido. Sí, ¿eh? Chimino tuvo el primer tiempo a Villa. Bien jugó Chimino hoy, ¿eh? No lo dejó destacarse, ¿eh? No. Jugó muy bien y aparte cuando pudo participar ofensivamente también lo hizo bien. Bueno, muy bien. Ya estamos casi en 50 minutos. Marcos Rojo dando indicaciones. Hay córner porque Chimino intentó y con el rebote ganó el córner. Vendrá el córner correspondiente para Arsenal. El partido 2-2. Minuto a minuto en Domingol. Hay suspenso en el cierre del partido. Antilef con Pérez. El pase jugada preparada. Levanta Dardo Milok. No fue bueno. El envío adentro del área. Recibió solo. Insólito. Vino el golpe de cabeza por intermedio de Fabra. Dominando, intentando quedarse con la pelota. Desde la mitad de la cancha. Quiso Pitón. Va a buscar con otro golpe de cabeza. Paulaza vino para Colmán. Va a levantar hacia adentro del área. Corre Navas. No llega a Paulaza. Primero Rossi para salir. Y veremos si esta contra es buena para Boca en la salida. ¿Es esta o se empata? Tardó su tiempo. Ramírez en posicionar el balón. Vino para Oscar Romero. Fue cediendo para Fabra. Tocando para Marcos Rojo. El envío viene para Varela. El cambio por el costado izquierdo. Estamos en 95 de partido. En 50 del segundo tiempo hay foul. Y todo va con una pelota parada, ¿eh? Boca va a intentar ahora por arriba lo que no pudo por abajo. Le ha costado mucho el partido del equipo de Bataglia. Tiene un tiro libre a unos 10 metros al borde del área grande del sector izquierdo. Después del enganche y la infracción sobre Ramírez. Me encantan las pancartas que dice Domingol. Muchísimos, ¿eh? Muchísimos hoy, realmente. Muchísimas pancartas, como este hombre en Parque Jardín. Recién veíamos también a la familia Opaso, que estaba por algún lado también. A todos, mirá, más carteles. Vamos Boca, bueno, todos. Se levanta el público del Xeneize. El partido está empatado 2-2. Casi 51 minutos del segundo tiempo. Se nos va el juego en cualquier momento. Hasta los 52 el partido. Restará un minuto después de tiro libre para Boca. Será lo último para el Xeneize, nos preguntamos. Va a levantar Villa la pelota. Va quedando para el mano a mano. No puede terminar de pegarle nunca ese balón. En posición de gol. Marco Rojo. Hay salida y lateral para el Xeneize. Para meterlo el Chelo Weigan. Se entendió con Oscar Romero. Quiere levantar el centro el Chelo Weigan. Este corre, vale, y termina ahora ganando corner Boca porque allí la arrojó Pitón. Ahora sí la última, ¿eh? Boca va con todo a ganarlo la última después del córner. Es lo último del partido y es para Boca. Sufre Arsenal. Viene el envío por intermedio de Romero. Hay despeje de Suárez. Y se viene la contra del Arce. Le dará a Pérez. Y viene para Antilef. Para dominar Antilef. Se la va a llevar hacia el costado. Con tranquilidad Antilef. Intenta tener la pelota. Le cobra la falta. Le terminan cobrando infracción. Se nos va el partido, Pablo. Se nos va y el partido, la última sí. Quizás sea para el Arce. Ahora sí, se nos va el partido. Boca tuvo una situación con el tiro libre pasado de Villa, que pegó en Rojo, que esperaba tratar de cabecear. Vio como la pelota superó a todos, pegó en él. Ahora gana este tiro libre Antilef y respira el equipo de Madelón. Final del partido, final del encuentro. Han empatado en la bombonera. Boca y Arsenal 2-2 en un partido de enormes disparadores. Lo ganaba Boca con golazo de Vázquez. Lo empató lo Mónaco tras un tiro libre de Pérez que rompió el palo. Llegó al segundo por un polémico penal Marcos Rojo a instancias del VAR y lo empató Colmán en un error defensivo de Rojo y Rossi. 2-2 la historia en Domingol. Desilusión y desazón de parte de la gente de Boca después de lo que fue este empate local. Boca lo ganaba dos veces, no lo pudo controlar y créanme que el empate está bien. Partido inteligente e interesante de Arsenal hoy en la cancha de Boca, que después del golpe y el mazazo con este penal tan polémico que le dan a Marco Rojo por el agarrón a través del VAR, llegó otra vez Colman, que entró bárbaro después de un gran centro de Mónaco. Figura, me parece, de la noche en la cancha de Boca. No solamente porque marcó el empate, sino por la asistencia zurda para el gol de Colman. Bueno, ahí va entonces. Se van yendo los jugadores y vamos a repasar el compacto con el homenaje a los héroes de Malvinas. Como en todas las canchas, la gente de Boca se preparaba para lo que podía ser un triunfo antes de las 12 de la noche cuando se va a festejar el cumpleaños número 117 de Boca. El saludo de Madelón y Bataglia y se van a dar cuenta que en situaciones estuvieron parejos y el trámite del partido también. Por eso decimos que fue en general parejo el tema de, y que estuvo bien el tema del empate. La situación con Figal y casi gol en contra a favor de Arce. Llega al centro de la derecha. Figal que quiere cerrar y cruzar con pierna izquierda. La pelota contra el palo. Boca por derecha. A Boca le costaba mucho todo en la primera etapa. Acá hay un reclamo de penal que no existe.
Cae Luis Vázquez. Llegaba después de las manos de Werner. Esta es la mejor situación de Salvio todo el partido. Flojito lo de Salvio. Esta fue muy buena. Girando y haciendo la diagonal de derecha a izquierda. El zurdazo que se va cerca del palo derecho. Y cuando a Boca le faltaba generación de juego, aparece esta muy buena jugada, doble pared entre Fabra y Villa. Se acomoda Vázquez. Latigazo de la zona y golazo del 38. Gran definición del 38 después de la buena jugada de los colombianos por izquierda entre Villa y Fabra. Dibujaron una buena acción. Y Vázquez metió un zapatazo notable de afuera, poniendo Boca 1-0. Lo que parecía que se encaminaba para hacer un triunfo sencillo, tranquilo de Boca. Esto no ocurrió, ya se van a dar cuenta. La imagen de Riquelme, la imagen de Benedetto y el rechazo, planchazo de Figal, que saca de la cancha a Díaz. Madelón y toda su bronca, se estira la suela de Figal y lo saca a la cancha. Acá hay error del ex hombre de Independiente. Y este es lo Mónaco. Por eso marcamos que lo Mónaco, para mi gusto, fue el mejor jugador de la noche. Acá ya mostraba que quería hacer algo diferente. Aprovechando el error, casi define desde el córner. Fabra que va, Fabra que mete un buen centro, Salvio que se estira y no define bien, como puede, yendo a buscar la pelota después del gran centro del colombiano, gran argumento ofensivo de Boca. El pase hacia la izquierda, el enganche y buena aparición de Rossi. Después el enganche de Colmán, que entró muy bien, fue el hombre que entró por Díaz. El gran buscapié centro de Pérez, muy inteligente Pérez, no buscó centro aéreo, buscó el segundo palo, seguramente un buscapié, la pelota superó a todos, pegó en el palo, perfectamente habilitado lo Mónaco, tocó al gol y Arsenal que lo empataba. Este Damián Pérez, esta es su inteligencia para hacer algo distinto, que sorprendió a todo el mundo, y al gol de lo Mónaco. Desde la izquierda Boca con Villa, intentaba, tuvo una chance clara, cabezazo. No llega el Chelo Weingan. Gana un córner Boca de acá. Y Boca empujaba y llega. Este agarrón chiquitito de los que hay. 10 por partido. Bueno, casi no reclama Rojo. Se da vuelta, sabe que había cabeceado. Y de golpe, Delfino, que maneja el VAR de este partido, lo llama al árbitro. El árbitro va a chequear. Final Fijer va a terminar cobrando este penal. Insisto, ¿hay un agarrón chiquitito y mínimo? Sí. Pero van a tener que empezar a cobrar todos si van a cobrar esto a través del VAR, ¿eh? Venía siendo una muy buena fecha el VAR. Acá me parece que se marcó, acá se equivocó, acá exageró a la hora de cobrar este penal para Boca en su cancha y con su gente, frente a Arsenal. Tranquilo, decía Madelón. Y apenas sacan de la mitad de la cancha, gran pase de lo Mónaco, que es derecho de zurda. Y aparición espectacular de Colmán empatando el partido para el equipo del viaducto. Genial lo que hace lo Mónaco, grosero error de Rossi a la hora de la salida. Porque fíjense que el arquero va a quedar mitad de camino, estira la pierna derecha, no estira los brazos, no llega Rojo, se equivoca Rossi. Y hay un gran acierto de Lomona con el centro y de Colmán a la hora de impactar de cabeza. Entran Ramírez, Benedetto, Romero. Los últimos minutos.